Publicidad. Esta casa se mantiene gracias a Movistar. Conectamos tu vida. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Sin
Simple TV, así de simple. Pepsi, el sabor que prefieres al mejor precio. Farma Todo, qué bien estar contigo. KFC, siempre original. Gen Ben, también tiene ese gen, el gen venezolano. Medicamentos Gen Ben, de Grupo Leti. Shoebox, para adictos a los zapatos. @ tienda Shoebox. Sushi and Ceviches, únete al buen rollo. Indatec, recuperación y venta de equipos de computación. @ Indatec CA. KitKat, have a break, have a KitKat. Ay, Dios mío, Dios mío. Arréglate, Belfort, arréglate. Hola. ¿Cómo? Ay, ustedes vieron que salió un hola como hola. Hola. ¿Cómo se me encuentra Venezuela? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está Belfort? ¿Cómo te trató? Muy ¿cómo divino. Te trató hoy el señor del transporte? No, bueno, bueno. Porque vino a la hora. Transbordador. Sí, del transbordador. A tiempo. Hoy no está molesto. No. Hoy Mercurio retrógrado no existe. Estamos bien. Bueno, eso se lo vamos Mercurio, a preguntar sí. Al que sabe, a Luis. Pero seguro lo trató bonito, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque formó parte de la casa. Eso es correcto. Esto es la casa. Está en lo cierto. ¡Feliz miércoles! Bañarte. Verte en el espejo y decir, tengo cuerpo de bolsa de hielo, pero me amo. Buscar entre tus medias una que no esté rota. Tomar café. Prepararte una arepa doble con mantequilla y pedirle perdón a la estampita de la tía Sasha. ¿Qué te pasó? Y claro, mientras haces todo esto, te damos la llave de nuestra casa. No, pero esta no es nuestra. ¿Y esta? Es tampoco. Bueno, no sé, un original. La casa. La casa. Bienvenidos a la casa. La casa. La casa. La casa. La casa. Bienvenidos a la casa. Puede pasar con confianza. Puede pasar con confianza. ¡Bienvenidos a la casa! ¡Bienvenidos a la casa! ¡Feliz miércoles para todos los que nos están escuchando! ¡Felices 6 de la mañana! Bueno, 6 comenzadas de la mañana. Esto es La Casa por la Mega, donde sea. ¡Buenos días! ¡Buenos días para todos! ¡Buenos días para ti, José Luis! ¡Para ti, Cristina! ¡Para ti, Mari! ¡Buenos días para todos los que están escuchando! ¡Para todos los que están entrando desde tempranito, vale! Desde que este programa comienza. ¡Buenos días para todos los que están entrando a esta casa que... por favor, quítame la cortina un momento. ¡Ay! Ya va, estoy destruyendo aquí el set. Estoy destruyendo nuestra mesa. Quiero que sepas que ya a partir de este momento somos un programa excesivamente famoso. No podemos creer lo que está pasando. Nosotros de verdad estamos sencillamente anonadados. ¿Por qué? Y necesito un aplauso de todo este equipo. Hemos sido reposteados por la tía Sasha. Sasha Fitness, mejor conocida como Sasha Barbosa. ¡Vámonos! ¡Venezuela! ¡Lo logramos! Sencillamente no lo podemos creer. Las emociones están a flor de piel. Sasha Barbosa, desde Harvard. Desde sus mayores éxitos. ¡Venezuela! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Venezuela! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Dios mío! ¡Somos campeones del mundo! ¿De qué somos campeones del mundo? Bueno, estamos muy creídos, de verdad que sí. Buenos días. Yo, de hecho, miren, ustedes no saben el postín que yo me di para lanzarme la chaqueta... Sobre esta camisa. No te crees. ¿Tú no me viste aquí parado? No te vi. Me fui dando, remangando lento. Sobrado. Que 6:17 y... Sobrado. No, porque el programa comenzaba a las 6. ¿El de quién? El de nuestro cuando nos da la gana. Así.
Buenos días, ¿cómo están? Mentira. Mi amor. No, pero tenemos... Me encanta que acabo de decir, estamos felices, mis amores. Sí, hasta empezamos a perderla, a decir frases como de señora. Mira, no, podemos. No, nosotros nunca vamos a hacer ese programa que está creído, que se la está echando, pero permítanos, por favor, 5 minutos de poca humildad. Mira, no vengas tú, que si Luis, que nos está escuchando en este momento... Tú sí quisieras... También... No, si a Luis lo hubiese reposteado la tía Sasha, claro, estuviese igualito, idéntico. Yo no dormí, yo no podía creer que estoy, aparecí en el imagina. Ustedes tienen que entender que para mí es que yo no hablo, yo no digo nada, pero yo estoy en ese video. Y en ese video, y ese video apareció en el imaginario de Sasha Fitness. Listo, ya eso es suficiente. Sasha vio este rostro, tú estás viendo. Soy como, ¿cómo es que es el amigo de Mike Wazowski? Y que aparecí. Es como... Sullivan. Soy Sullivan en este momento. Sullivan. ¿Qué canción es esa que nos dice eso? Dice Will. Claro, Sullivan es el protagonista. Claro, Sullivan es el... Pero, ¿qué no. canción es la que dice su? Que es una canción de pure, de viejo. Yo estoy confundida. Ah, ese es Mike Wazowski. Ah, yo soy Mike Wazowski, entonces. ¿Aparezco? Qué épico, un señor camionero que está escuchando esto la... por la regional del centro, escuchando a Mike Wazowski. ¿Qué es eso, Alex? ¿Cómo que Monterín? O sea, ni idea, señor. ¿Cómo camionero, que Mike? Perdone. A veces tratamos de hacerlo para todo el público. ¿Que es un político? Tiene nombre político, Mike Wazowski. Diputado, un congresista. Ay, un congresista me dio calor. Conservador de los Estados Unidos. 100%, 100%. Y Sullivan, un gran apellido también, pero un gobernador. Pero, ¿qué canción es esa? Yo que le dice? Voy a Sullivan. ¿Qué canción es esa? No sé, Manuel. Es muy de pure. No sé, Manuel. Perdón, Bel, porque volteé a verte, pero es de tu época, negro. No, perdóname, que es un poquito más que yo. Miren. Alguien va a decírmelo, estoy seguro, porque aquí tenemos un público muy variopinto. ¿Tú cómo estás? Es que no, yo soy tan malo, ustedes lo saben, ustedes me conocen de otras épocas. Yo soy tan malo que a mí Shazam me escupe. La aplicación y le digo, Shazam, ¿qué canción es esta? Y tú me escupe. No te trates así. No, es verdad. No te trates así. Sasha Fitness no reposteó. Sasha Fitness te reposteó. Mira, ¿tú siete cómo de la estás mañana, hoy? 7 de la mañana, recuérdame mandarle una nota de voz a Sasha. Ok, perfecto. Y después mandarle una nota de voz en vivo que le voy a mandar. Tú sí eres hechoncito. Ah, pero se la manda a Sasha. Hechoncito. ¿Pero por qué? Si hechoncito que eres amigo de la tía Sasha. Claro, no, pero el último video, sí. Mira. Lo último que le mandé, foto de mi hija, video de mi hija, y no me lo respondió. No. Esto se lo voy a reclamar, ¿oíste? ¿Se lo vas a sacar en cara? Ah, pues, no ahorita al aire. No ahorita al aire, pero sí se lo vas a sacar. Decir, utilízalo, mira, como carta para tener la cara. Me hubieses mandado tú una fotico cuando yo le mandaba audios a Abril, como Mickey Mouse. Me hubieses mandado algo y yo te dejaba en azul a ver cómo te reaccionaba. Graben esto porque lo vamos a utilizar. Mi sueño que tengamos este año, si Sasha viene a Venezuela, que tengamos a Sasha Fitness sentada silla eso de la casa. Eso va a pasar. Lo único problema es que por un tema de cercanía y de que tantas cosas que han hecho, Verónica Gómez va a ser una tigre, que la te amamos. Pero nos traemos para acá, nos las traemos para acá. Verónica, Sasha, Manuel, Natalia, todos qué juntos Verónica, acá. Turinese. Pero... Hacemos un programa en conjunto. Pero hay que compartir a la tía Sasha, ¿qué pasa? Es verdad. Y me encanta que alguien le puso por ahí, no le digan tía, díganle prima, que ella se ve muy bien. ¿Sí, en serio? Sí, yo leí todos los comentarios. La gente es una dramática, por favor. Dije, ella misma se ríe con lo de tía Sasha. Pero que lo de tía no es porque es la tía, ella es la tía que está divina. Miren, el otro día, yo creo que ya Sasha es un personaje de estos que recorre el país completo y todo el mundo sabe quién es. O sea, ¿ustedes conocen a alguien que no sabe quién es Sasha Fitness? No vale. Esto es un ejercicio para hacer, para llamar por teléfono al azar. Y ver, disculpe una pregunta, ¿usted conoce a Sasha Fitness? A ver si hay alguien que dice que no. ¿Lo podemos hacer hoy? Sí, en algún momento del lo día. Lo podemos hacer. Podemos hacerlo y disculpen que nos las estemos echando tanto. ¿Qué personaje nos repostea y supera a Sasha? Venezolano. Uy, ya, déjame ver. O yo creo que Edgar Ramírez. Un Edgar Ramírez, Hollywood. No. Perdón. No sé, no creo que Edgar Ramírez. Perdón. Tú dices. Oye. ¿Por qué yo siempre me meto con el pobre Edgar, vale? Yo le voy a lanzar porque tú te quedaste pegada con que era cacique, porque era lo que veías de niña, pero no. O sea, no es cacique, ese es más que cacique.
Además, sí, Cacique, yo amo a Cacique también. Yo amo a Cacique. Amo a Cacique. Ninguno de los personajes, que es fuerte que él escuche esto. Más bien, no lo voy a decir porque lo queremos tener en el programa. Obviamente. Y a mí va a lanzar y que ninguno de sus personajes pero lo ha vamos superado a Cacique. Natalia, Cacique, estás en mi corazón. Pero él lo vamos a entrevistar en Miami, él no lo vamos a entrevistar acá. Bueno, está bien. Es la proyección. Me imagino. Ay, menos mal que hoy viene Luis, que Luis me vas a tener que lanzar unos cables al suelo porque estoy... Mira, cuando... Mira, Manuelito... Usted se me frena, Libra, porque está volando muy alto. Se va a acabar con unos cables. Luis, ayer estaba viendo un TikTok, como cosa rara la niña que pierde el tiempo en TikTok, de los signos de las personas con más dinero en el mundo, de los millonarios en Uy, el mundo. Uy, qué bello. Disculpen, pero no les comentamos. Luis es quien se encarga de la astrología en esta casa. Ya vamos a darle ingreso por la puerta grande, porque ya uno habla así que Luis, Martín. Me encanta por la puerta grande. Claro, la puerta pero grande. Pero que somos nosotros, Televisión Nacional. Sí, vamos a presentar mejor a las personas que hacen este programa. Porque... Y luego te digo quiénes son los millonarios del mundo. Claro, te vas a contentar. Pero vamos a darle el signo con más plata es Libra. Ya lo dije todo. Ya lo dije todo. Entonces, Luis, ¿hay futuro? Hay futuro, me dice. Si lo dice el jefe, es. Miren, vamos a presentar a las personas que hacen posible este programa. Hoy creíditos, pero creíditos por un poquitito. Prometemos que después volvemos a nuestra humildad constante. Ay, qué tanto. Siempre es bueno recordar que tenemos unos carros del 2001 y del 2000. También, del 2007. Ok, listo. Ya con eso uno dice, ok. Miren, este programa llega a ustedes tan tempranito. Este programa llega a ustedes tan temprano gracias a la producción de este espacio que está a cargo de Isabela Mosqueda, mejor conocida como... Ah, y Valeria... Masa que más aplauda. Samantha, tenías toda la posibilidad de que te presentáramos y entraras haciendo un bailecito a cámara y sales. Vale, todo por el show, Samantha, todo por el show. Sí, en la asistencia de producción... Hace el ingreso Samantha Pacheco. Mira, la asistente. Es asistente. ¡Te amamos! Maravilloso. Bueno, en los guiones de este espacio, por favor, los chiquitos de la casa, los pequeños Miguel Rodríguez y Reinaldo Guevara. En la edición Andrés Grafe, Darwin Rivas, en los controles y en las operaciones de equipo que siempre está aquí con nosotros laborando, echándole pierna, Raymond Yanes, Wilmen Caigua, Samuel Blanco y Delfonso Belfort. ¿Y en la escenografía? Mesa. Ay, Dios mío, mesa, ¿qué pasa, Zomba? Masa. Nos volvimos locos. En la escenografía, Alexander Mujica, mejor conocido como... Mesa. Cuchi. Pero disculpen que... Ah, ya sé que hice mal. Ya. ¿Qué pasó, Manuel? Perdonen, pero acaba de tener un mini... No, me tranqué. Se me trancó el cerebro, moví las teclas y ya, aquí está. Bueno, tenemos a Alexander Mujica en la escenografía. Y a Argenis Ron. Eric Franco, Karim Urdaneta, nuestra jefa, nuestro equipo de Mundo UR, que le mandamos un abrazo, comandado por Ricardo. Y obviamente el resto de nuestros jefes. Y bueno, nosotros dos encargados de estar con ustedes esta mañana, Manuel Silva. Natalia Moretti, y, I love you. Ay, Dios mío, Natalia Moretti. Ayer te lancé una, ¿viste que ayer se me salió una de cuchitura como de novio? Ayer, vale. Pero fue paternal. Sí, me prestaste un tenedorcito plástico. Es que tenía unas acelguitas. Ay, mi vida. Mi niña. Mediditas, o sea, para la dieta. Unas acelguitas, media tacita de acelguitas. Y yo le digo, cómete tus acelguitas, porque yo le vi las dos brocheticas de pollo. Y dije, ay, cómete las acelguitas, mi niña. Y las acelguitas estaban ahí solitas, como con una cebollita picada. ¿Y yo qué te dije? No tengo tenedorcito. Y yo le dije, no, mi amor. Y le di uno del yo soy papá, ya. Me dio un tenedor. Le di un tenedor de plástico que tengo. Me cuido como a Sofía, fui Sofía dije, por ay, dos gordita, segundos. Ay, gordita, le dije, y le di su tenedor. Y toma así, tu así tenedor, le digo a Sofía, mi yo, amor. Más papá. Así yo le doy de comer. Casi te lo doy en las acelguitas. Sí te las comiste, buena. No te vi. Claro, me las comí todas. Está bueno. Está buena. Mi almuerzo de ayer, tía, está en mi corazón. Más bien, ya, tengo que escribirle, no le he escrito. Dile, repíteme la brocheta. A ella le gusta que la yo... La gasolina. ¿La qué? Nada. Estoy de nuevo que completo las frases como de canciones. Estoy en locura. Pero repíteme, las brochetas no tienen nada que ver con la gasolina. No, pero a ella le gusta, dijiste. Yo completé con la gasolina. Sí, a ella le gusta. Pero dile que mande brochetica, que me mande. Dile, tía, si vas a mandar brochetica, mándale una a Manuel para que la pruebe. Estaban buenas. ¿Qué tanto pollo hagas ahí? Para probar, se veía buena. Un poquito más. ¿Qué pasó, miren, Chama? Tenemos que hacer publicidad para comenzar este programa como es.
para seguir creciendo y algún día tener a la tía Sasha sentada aquí en este estudio. Hacemos publi, escuchemos un poco de música. Y al regreso con Luis. Y al regreso, nuestro momento astral. Ahora sí le podemos decir con sinceridad absoluta que estamos mojoneadísimos. No, cero muchachos, pero estamos contentos. Chico. ¿Por qué? Porque invitamos ayer a Verónica en nuestro programa 50, queríamos hacer algo divertido y dijimos, bueno, ya va. Verónica, hay que incorporarla, integrarla a una de nuestras secciones. Y lo hicimos con las llamadas del de Venezuela Today. Y si es humilde, la hubieses visto ahí en esa silla, le decía a Manuel y que yo estoy asustadísima. No, pero es que, ¿qué pasa? Es cierto que en su cabeza... Cuando hacíamos Calma Pueblo, el que obviamente, lo digo con la mayor humildad, el tema de las llamadas era yo. Bueno, porque amigo, a ti se te da, pero espérate, no lo tienes que decir con humildad. No, pero es sí, un talento de pana. ¿Y qué pasa? Pero ella, igual que José Rafael, son tipos, pero son los mejor, de lo mejor que tiene el país. Yo soy un pendejote al lado de ellos. Así no, mismo no, lo no, digo. No. Cuando ella entrompó la llamada. Claro. Yo no lo podía creer. ¿Tú qué crees? Que aunque no sea su área más destacada, esa gente es increíble. Y yo sabía que además, eso sí te lo puedo asegurar y es lo que más me contenta de todo lo que pasó, que tenía muy claro que la gente iba a amar a Verónica de nuevo ahí. ¿Me explico? Y es de las cosas que más lee. ¡Claro! Claro. Claro, yo dije, la gente va a amar esto de Verónica. Fue demasiado Calma Pueblo. Fue recordar a la Verónica que chalequea, que tiene eso. Entonces la gente tuvo un poquito de eso, que no tiene, porque fuera de forma no se hace. ¿En cuánto entramos? 10 segundos, muchachos. Pero bueno, nada, qué fino poderlo compartir. Esas son las cosas que hacemos en esto fuera del aire. Les contamos las cosas en modo muy, muy cercano, muy relajado. Pero nos toca ir al aire. Vamos en 5. No puedes llegar a casa ajena con las manos vacías. Tienes que traer por lo menos una publicidad. Con Indatec, con Indatec, con Indatec, los reyes de los equipos de computación. Y tú te transformas también en un rey y una reina. En cuanto tú llegas, y eso que el piso no es de cuadritos blanco y negro, o sea, no te, pero te sientes como en un tablero de ajedrez. Tú quieres ser cuidadito. Rey, tú quieres ser reina, vete para Indatec. ¿Cuál es el neutro de rey y reina? No existe, Reyes. Reine. No, reine sería, reine, ¿no? Claro. Reine. Oye, no existe. Y no sé para qué pienso en esto. La verdad que tampoco, quiero hablarles de computadoras, pero bueno, nada. Publicidad. Exacto, perdonen, pues, pero que tuve una duda. Equipos de computación nuevos, los tenemos recertificados, los tenemos. No, que quiero tableta, celular. No tenemos eso. Solo nos encargamos del mundo de la computación y lo hacemos con el mayor cariño y profesionalismo. Somos servicio técnico, tenemos garantía. Arroba Indatexea, contáctalos. Arroba Indatexea. Y acá estamos Pepsi. Muy emocionados porque Pepsi está en este estudio. Acá estamos felices. Aquí, ayer, en nuestra conversación, lo único que nos faltaba, una latica de Pepsi fría. Helada, por favor, Pepsi.
tú que siempre nos consientes y nos ayudas, nos vas a cumplir la de tener nuestra propia neverita, porque en algún momento, tenemos que decirlo, parte de la casa, de los productos, hermanos a Pepsi, nos mandó una neverita por un tiempo. Uf. No, pero nosotros queremos nuestra neverita de Pepsi solo de la casa, que la podamos fanfarronear. Uf. Siempre y podamos sacar una latita para nuestros invitados. Así mismo. ¿Para qué? Bueno, para gozar, porque con Pepsi se pasa mejor cualquier momento. Es la que nos acompaña en los conciertos, en los partidos, cuando estamos con nuestros panas. Es la que definitivamente mejora cualquier plan. Llévate tu Pepsi, disfruta al máximo del mejor sabor, al mejor precio. Es Pepsi. Pepsi. Ajá. Todo el mundo. Manuel, qué complicación abrir una cuenta. ¿Quién tienes tú? Yo le digo OnePlus. Pero ¿cómo que complicación? Olvídate de complicaciones. Con OnePlus la cosa se pone facilita. Es una de las cosas que nos fajamos. Y es que para ti todo sea fácil. Ya les voy a hablar en la próxima del tema de los créditos para vehículos, que también es fácil. Pero abrir una cuenta, papita, vas a OnePlus.com, opción apertura de cuenta, sigue los pasos y listo. El resto es ir al banco, pero adivina para qué, para buscar tarjeta de débito, porque no podemos, todavía no tenemos ninguna técnica, ¿cómo se llama esto?, extrasensorial, mágica, para que aparezca en tu casa y que bum, 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 bum. Eso todavía es verdad, no. Es verdad. Pero en el futuro capaz lo logramos. OnePlus, hacemos país de la mano contigo. Y esto es un mensaje para todos los gamers que nos escuchan desde tempranito. Explora el universo gamer con Movistar, con el nuevo servicio de entretenimiento digital Gaming. Esto es un portal exclusivo para los clientes Movistar, que contiene las últimas tendencias, lanzamientos, trucos, eventos del mundo gamer. Y vas a conseguir estrategias, además de expertos, de jugadores profesionales. Ey, lo único que tienes que hacer es activar tu lado gamer. Conoce más en movistar.com.be/sección entretenimiento digital. Movistar es gaming. La casa con Manuel y Natalia. Por la Mega, donde sea. Muy buenos días para los que se están conectando con nosotros desde este momento. Quiero que sepan que acaba de comenzar o estamos entrando en el patio de este programa. Y este patio no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Luis Herrera. El patio cósmico con Luis. Pasa adelante, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, aplauso, bueno, Luisito. Arroba el horóscopo. Buenos días, Natalia. Hoy estás muy coqueta, me encanta este look de hoy. Buenos días, Manuel. Tú estás muy, también estás muy total con esa camisa, muy pokemoníaca. Está muy divertida. Miren, buenos días, Venezuela. Me encanta decir buenos días, Venezuela. Buenos Me días siento como a la Maite. Familia, ¿cómo que era? A la familia. A la familia tradicional venezolana, Venezuela, que seguro está corriendo a escuchar este programa en este momento. No lo dudes, no lo dudes. No lo dudes. Miren, hoy traemos una información muy importante. Me encanta que Luis no pierde tiempo y dice, voy al grano, y ustedes lo que van a recibir de mí es información. Lo que van a recibir es un servicio, información, ¿verdad? Miren, algo muy importante. Mi pago móvil es... Es que, bueno, bienvenidos Venezuela al patio de esta casa, que es un patio especial, que es un patio cósmico, donde vamos a revelar todos los secretos astrológicos del universo. Yo soy el horóscopo, porque no les había dicho, se me olvidó, sí, no. Pero... Y el horóscopo lo tienen que seguir. Está haciendo un contenido, se lo estaba piropeando fuera del aire. Y creo que al aire también lo dije. Estamos haciendo un contenido brutal en redes, muchachos. Yo aprendo y por primera vez siento que es como... Entiendo. Sí, sí, como que, ok, entiendo. Esto están llegando a mí y estoy entendiendo las cosas. Claro, porque aquí hablamos de astrología para gente que no sabe nada de astrología. Y como seguimos aquí como a la vanguardia de los acontecimientos astrológicos del país y del mundo, porque la semana pasada hablamos de la temporada de eclipses, y esta semana fue que todo el mundo comenzó a hablar de la temporada de eclipses. Pero nosotros lo trajimos antes. Y hoy vamos a hablar de algo que va a ocurrir la semana siguiente. ¿Qué va a pasar? El día con más suerte del año, ¿se imaginan? No te lo puedo creer. O sea, en astrología tiene otro nombre. Nosotros lo conocemos como la conjunción Urano-Júpiter, que es como si dos planetas en el cielo se sentaran a tomarse un café. Básicamente, oye, es lo que está pasando. Es como dos amigas que tenían tiempo sin verse y que la semana que viene se van a encontrar. Y esto puede amplificar el éxito o el fracaso que tú vayas a tener en la vida. Pero o sea, no me dijiste que era el día con más suerte del año. Claro, pero... lo puedes usar mal y... Pero si María Teresa, que nos está escuchando, lo que ha hecho es tomar malas decisiones los últimos meses, ¿cómo la va a recompensar el universo? Ay, María Teresa, por favor, o sea, hoy. Eso es lo que venimos como. Okay, piénsate las cosas dos veces. ¿Qué día es? Es el 21 de abril. Pero la energía va a estar disponible, escuchen bien, desde marzo hasta finales de mayo. Entonces,
tu golpe de suerte puede llegar en cualquier momento. Así que tienes que tener como la energía y los brazos abiertos. ¿Cómo vamos a comenzar el día de hoy? Como para entender, ¿no? Porque la gente dice, se van a juntar, se van a tomar un café. ¿Pero qué significa esto? Vamos a desglosar como la información. Vamos a ver a Júpiter y a Urano como si fueran parte de nuestro grupo de amigas. Okay. Entonces, Urano es como nuestra amiga que es la reina del internet. O sea, como esa que siempre está pegada a la tecnología, que está obsesionada con... Que se sacan las últimas tarjetas, que de repente tiene una cuenta en Timbuktu y en Dubái y lo hizo nada más por computadora. Que está obsesionada con la inteligencia artificial y que de repente te dice como... Ay, vámonos como para la Guaira ya. ¿Sabes? Como que es inesperada. Tú nunca sabes qué esperar de esa amiga, pero tú sabes que puedes confiar en ella porque es muy creativa. Y todo le sale bien. Todo le sale bien. Ok. Y luego tenemos a Júpiter, que es como la amiga millonaria del grupo. Es como la amiga que tiene todos los recursos, que fue a los mejores colegios, que tú sabes que ella está destinada a tener éxito en la vida de alguna manera u otra. Entonces es como, imagínate que esas dos amigas tuyas se juntan para crear un proyecto. Eso es lo que va a pasar en el cielo. Ah, pero ahí hay éxito casi seguro. Ay, exactamente. Aunque si hay una pelea es gravísima. No, claro, y además si la amiga que es inesperada, inesperadamente pierde el control de sus emociones, ya sabemos que puede resultar. Puede, o sea, entiendo. O sea, está todo dado para que sea espectacular, para que sea pudiese salir mal. Pero pudiese salir mal. Bueno, como yo siento que como la vida, es como que... dependiendo de la decisión que tomes, se te presentan las autopistas. Claro, pero tú imagínate que pones en un... Exacto, fíjate esto, yo creo que voy a llevarlo el término futbolístico, que tampoco es que es mi área, pero imagínate que tú un equipo pones a jugar a Messi y a Cristiano. Ahí está todo dado para que la cosa sea espectacular. Pero al mismo tiempo... Si hay alguno cuidado, de ellos tiene un cortocircuito... La cosa se pone chimba y aquel totalmente. Equipo con dos superestrellas, pero bueno, pues, ¿qué tal? Eso es un puede eso ser es funcional. Es un buen ejemplo. ¿Y por qué pasa ejemplo. Esto? O sea, porque esto por, a mí muchas veces me gusta entender es por qué pasan estas situaciones en el cielo. Bueno, porque Dios la creó. No, porque bueno, porque es así, mami. Porque Dios dijo, dale. Nuestra historia como humanidad se mueve por ciclos y eso es lo que marcan los planetas en el cielo. Este ciclo que termina comenzó en 2010. Entonces, imagínense. O sea, en un rato les voy a pedir que hagan un ejercicio. Okay. O sea, para entender como qué fue la última vez, qué pasó la última vez que esto ocurrió, ¿no? Pero ahorita lo que tenemos que traer como a tierra es que esto va a ocurrir en el signo de Tauro. Y esto es importante porque Tauro es el signo de la plata, es el signo de los recursos, es el signo de la autoestima, de la autovaloración. Esto quiere decir que de repente yo voy a recibir plata. Puede ser que sí. Pero como todo en la vida, depende de lo que tú hagas, ¿no? O sea, capaz tiene que ver, y significa si significa plata, puede ser que signifique abundancia, recursos, todo lo que tenga que ver con eso, capaz. Luis, ¿no? Ese tema a mí me parece súper importante, porque la gente a veces cree que los comentarios que se hacen en la astrología son como verdades absolutas y que no dependen de nada. Y estás equivocadísimo, hermano. Si usted se queda pegado a la cama, ¿qué plata te va a llegar? Ni que estés muy Tauro, ni que estés muy Urano, ni que estés totalmente. Muy nada. Estoy en lo cierto. La energía puede estar dispuesta para que tú ganes, pero si tu energía es de perdedor, vas a quedar para atrás. Entonces es importante que, ok, chévere, qué maravilla entender, tener a gente que, como Luis que te guía, pero si tú no haces nada, si tú no te pones en el flow, la cosa no va a arrancar. Entonces, ¿hay algún tipo de herramientas para yo poder enfrentar este 21, me dijiste? El 21 de abril, pero la energía está dispuesta durante todo el mes. Ok, entonces desde el 21 de abril, vamos a ponerlo así, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Cómo puedo afrontar este tránsito? Vamos a ponerle este tránsito de buena suerte. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o sea, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, pero lo principal es que cuando Urano llegó a Tauro en el año 2019, que este tránsito lo vinimos viviendo hace años, marcó el inicio de lo que fue como... todo comenzó a subir como todos los temas relacionados con las criptomonedas, con el dinero digital, okay. Con todo lo que va más allá, o sea, con nuevas formas de hacer dinero y relacionarse con el dinero. Okay. Entonces, el hecho de que estos dos planetas se junten, Júpiter es como la luz, es como lo que amplifica todo. O sea, es como en este momento Júpiter le está poniendo el micrófono a Urano para que Urano, de alguna forma, deje salir toda su energía. Entonces, si tú de repente tienes un proyecto o si tú has estado haciendo algo y no lo has llevado a digital, es súper importante que tú entiendas el poder que la tecnología y que la digitalidad adquiera ahora, como en este momento de la vida. Luis, 2019.
2019. Y ahí no comienza justamente después de esto de la pandemia. Y nos toca vivir Zoom, nos toca la tecnología y todo. Pero muchachos, no, qué ya, locura. El tema como más interesante acá es que Urano es el regente del signo de Acuario. Cuando Saturno entra en Acuario, porque todos los eventos del cielo están conectados, llega la pandemia y la pandemia nos enseñó cómo convivir con la tecnología de una manera completamente diferente. ¡Wow! Claro, justamente. Entonces, esto, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta que esto va por ahí. O sea, que tenemos que, debemos tener, perdón, más apertura hacia lo digital, más apertura hacia lo nuevo. Exactamente, hacia lo tecnológico, porque ese es el futuro y hacia ahí, hacia donde nos está llevando. O sea, lo que sea que yo esté haciendo en este momento de mi vida, es importante que yo lo pueda hacer sostenible en el tiempo. ¿Y qué lo va a hacer sostenible en el tiempo? Llevarlo hacia la digitalización. Llevarlo al lado digital. Y también, o sea, como eso como a nivel social. Porque ambos planetas son planetas que tienen que ver con la vida en sociedad. La semana pasada hablamos de Mercurio, que tiene que ver más conmigo como persona. Okay. Pero esto tiene que ver con la vida en sociedad. Pero si lo llevamos como ahora al lado personal, porque todo tiene que ver como con nuestra vida personal de alguna manera, es súper importante que tú te preguntes cuál es ese proyecto, qué es eso en lo que yo he estado trabajando durante los últimos años y si yo lo he dejado fluir o no. ¿Por qué? Porque la casa. La casa, para nosotros es la casa. Claro, pero es como las oportunidades inesperadas, o sea, como los trabajos, o sea, el trabajo duro comienza a dar sus frutos. Y de repente, un proyecto que tú abandonaste, un proyecto que tú dejaste atrás, algo que tú pensabas que no estaba teniendo, que no iba a tener el éxito que tú esperabas, recibe como estas noticias y estas oportunidades inesperadas. ¡Ay, Dios mío! Muchachos, esto está interesante. Obviamente vamos a seguir conversando con Luis. Tenemos que hacer publicidad e irnos a nuestra plataforma digital, de hecho, que es Mundo UR en vivo en YouTube. Vamos a recibir un par de llamadas. Hoy vamos a recibir un par de llamadas y si tú quieres saber cómo se relaciona esto contigo, con tu signo zodiacal, también lo vamos a contar en YouTube. Así que no se lo pierdas. Esto es facilito. Ve a Mundo UR en vivo en YouTube. Me haces el favor, abres YouTube desde tu teléfono, desde tu computadora, tu televisor. En el buscador solo tienes que poner Mundo UR en vivo, así de fácil. Y te vamos a aparecer en los primeros tres programas porque somos los programas que están en vivo en este universo de Unión Radio. Ya venimos, hacemos publi y nos quedamos en este patio cósmico de Luis. Y síganlo, arroba luróscopo. Arroba luróscopo para que entiendan todo lo que está pasando, no se lo pierdan. Como la casa siempre gana, esto es publicidad. Sushi, sushi, and ceviche. Sushi, sushi, and ceviche. Arigato, namaste. Sushi, ceviches, divina mezcla, perfecta la mezcla. Comienza con un cevichito y después te comes un roll o un poke o lo que quieras. Tenemos además happy hour, que son 6 horas donde hay 4 platos. Diarios diferentes en $8. Lo único que tienes que hacer, si quieres acercarte a ellos, si quieres conocerlos, si quieres buscar la dirección para llegar a Sushi Ceviches, arroba Sushi Ceviches en Instagram. Síguelos y date la oportunidad de vivir y de comer divino. Y de pasarle increíble, un lugar muy, muy bonito para que la pasen bien. Arroba Sushi Ceviches y únete al buen rollo. Y la moto que necesitas para llegar a tiempo, moverte por toda la ciudad, ir a la playa, mucho más, Empire Keyway, que está en 130 concesionarios, estamos en toda Venezuela. La cantidad de modelos, te vas a quedar, ayer vi uno que tenía carruchita atrás, como para unos gochos llevar atrás unos aguacates y una cuestión. Yo quiero que hagamos contenido con esa carruchita. No, yo quiero que tú manejes ese bichita y tú vas y yo voy atrás. Ajá. Saludando a la gente, exacto, como un micrófono. Como una reina de carnaval. ¡Épale! En la Empire. Pero por favor, el año que viene tenemos que ser reina de carnaval montada en la Empire. Pero claro. Vayan a Empire Keyway y a ver todos los modelos en la página web empirekeyway.com. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y como dice esta canción, la vas a pasar muy bien si te das la oportunidad de ver la primera serie original de Simple TV, Las Doñas del Cafetal. Dora Mazzone, Mario Antonieta Duque, Sonia Villamizar, Adriana Romero y la gran Tania Sarabia, todas juntas y la puedes ver en Simple Plus, la nueva aplicación streaming de Simple TV. Para que las veas donde sea, cuando quieras, está buenísima. Descárgala ya, Las Doñas del Cafetal. En Simple TV. Ya volvemos con una hora más de La Casa, por La Mega, donde sea.
Luis. YouTube. En la casa. YouTube. Grupito de WhatsApp. Miren, les tengo que contar lo que me acaba de pasar al aire. Saben que yo estaba intentando hablar. Y se me, o sea, mi teléfono no prendía. Esto es muy Mercurio retrógrado. Yo decía, Dios mío, ¿cómo te vas a apagar en este momento? Y yo tenía toda la semana burlándome de la gente que le pasaba cosas como relacionadas con Mercurio. Yo me senté aquí y agarré el micrófono y mi teléfono decidió morirse. No, y yo, ahí tienes todas tus notas. Ahí tenía todas las notas. Amigo, claro. Pero quiero que sepas que lo hiciste buenísimo. Claro, pero... Pero yo decía como, ay, ¿ahora qué viene? Y en mi cabeza yo estaba todo el rato, ¿y ahora qué viene? Increíble, porque además lo creaste tú, o sea... Tú deberías memorizarlo, pero el cerebro jode en ese momento y quedaste seco. No, y quedaste, es que te pones nervioso y dices, ¿y ahora? O claro, sea porque tú lo tienes ahí, tú vas como, bueno. O sea, ahí. Que lo bueno fue que te fuimos preguntando y te sacamos, sí, claro, de ese hueco. Claro, ustedes hablan y yo decía, dale, reina, pregunta otra cosa porque... Pregúntame. Bueno, pero ¿pudiste prenderlo? Ya prendió. Ah, qué risa. Yo creía también que, en parte, íbamos a hablar un poco... Aunque la semana pasada hablamos del eclipse, siento que, bueno, también la energía está disponible ahorita, ¿verdad? Del eclipse. Sí, sí, la temporada de eclipse dura hasta el 7 de mayo. Imagínate tú. Y fue tan impresionante que yo dije, obviamente acá estamos todos tocados por esto. Totalmente. Todos. ¿No? Y de hecho, como que de lo que estamos hablando al aire, tiene mucho que ver con las cosas a las que yo estoy destinado. Porque esa conjunción es como el destino, o sea, el destino mismo, como el cielo, la recompensa de todo lo que yo he venido haciendo para construir la vida que quiero. Me parece súper chévere que esto le esté pasando a todo el mundo. O sea, que esto sea como una energía disponible para todo el mundo. Y si tú la quieres agarrar, bueno, móntate, ¿cómo es? Encarámate en esa moto, móntate en esa ola, porque... Disculpen, tengo un poquito de duda de cómo vamos a recibir las llamadas. Ya tenemos una llamada. ¿Y cómo lo hicieron? Tenemos a Andrea. Andrea me estuvo escribiendo. Te amo, Andrea. Andrea de YouTube. Pero, hola, pero si alguien quiere llamar, ¿qué hacemos? ¿Qué teléfono damos? La Mega. Directamente el 0212-201-6010. O 0424. Pero sirve en cualquiera de los dos. Disculpen que estamos en caliente. Okay. Si sí, el 0212-201-6010 o el 0424-276-2532. Hay que tener la duda porque como estamos ahorita solo en YouTube, no se ve si podíamos recibir la llamada directo de cabina. Listo, muchachos. La cara de Tobique. Ya tenemos a Andrea con nosotros. Está contigo, Luis. Hola, Andrea, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Andrea, felices de recibirte. Buenos días. Aquí dice Andrea. Andrea, qué bella Andrea, voz, qué bueno escucharte. Andrea, ¿por qué te gusta? Ah, igual, te gusta mucho, los extrañé. Te gustan mucho los caballos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Aló? Aló, te gustan mucho los caballos, ¿verdad? ¿Los caballos? Sí. Mentira, estoy inventando. Ok. Me encanta que Andrea además fue demasiado buena. Note que, bueno, sí. Yo sí sé algo de Andrea. ¿Así de dónde? Andrea es Capricornio. Sí. Andrea sale en Capricornio. Luis, hola. Amas a Luis, ¿verdad? Andrés Sol en Capricornio, porque ya me estuve escribiendo desde que me escuchó en el programa. ¡No! Sí, sí. Y ya yo vi. Conecté lo que mucho con él. Contigo, perdón. Así que nada, hoy Andrea, como tú has sido la primera en llamar, vamos a comenzar con el horóscopo para el signo de Capricornio. ¡Vámonos! ¿Por qué? Y los demás signos ¡vámonos! Soportan. ¡Vámonos! Gracias. Andrea, además tú no esperaste. De una vez te pusieron el número y tú dijiste, estoy llamando, sí. Contéstenme. Yo llamé de una vez así, no importa lo que sea, de lo que sea. Y ahorita que mi pregunta es, Lu, vamos con Capricornio, con el signo de André, y es como, ¿cómo le va a afectar esta temporada? ¿Cómo le va a afectar lo que vamos a vivir la semana que viene? Ok. Vamos a hablar también de cómo te va a afectar a ti, de cómo va a afectar a Manuel. Por favor. Y vamos a hablar de cómo va a afectar al resto de Venezuela que nos está escuchando, por supuesto. Vamos de una vez, Capricornio. Mira, Andrea. Andrea, hay algo que tengo que decirte que es como, seguro hay un proyecto por ahí creativo al que podrías estar sacándole provecho y lo tienes engavetado. O sea, hay muchas veces que nosotros tenemos hobbies o pasiones que van mucho más allá de nuestro trabajo en la vida real, que pueden convertirse en una entrada de dinero a largo plazo. Entonces pregúntate tú, ¿cuál es esa pasión, cuál es ese hobby que quizá no estás monetizando? Porque por ahí puede venir la oportunidad, de repente a ti te gusta hacer pan de guayaba y este es el momento para que montes tu emprendimiento de pan de guayaba. No lo sé. Que por cierto, buenísimo el pan de guayaba. Tienen que ver mi cara viendo a Luis y que, en modo,
coño, qué buena idea, un pan de guayaba con queso ahorita. Entonces, lo que tiene hambre, negro, literal. Yo también iba a decir lo mismo. El hombre dando pura referencia. Uf, vale, guau, wow, pan de guayaba. Que Urano es la malta, Júpiter es la empanada, es la mezcla perfecta del bicho que tiene hambre. ¿No tendrán un pan de guayaba por ahí? Mira, Andrea, entonces es como súper importante que tengas esto en cuenta. Yo sé que tú asciendes en Aries y aprovecho que te tengo a ti aquí para también hablar un poco de lo que se viene para Aries durante esta temporada. Entonces, tú tienes que prestar la atención a ambos horóscopos. Cuando ustedes lean un horóscopo, ustedes leen el signo solar y leen el ascendente, porque los dos tienen un mensaje súper importante. Ok. Y en el caso de Aries, esto es un tema completamente de plata. Esto tiene que ver con dinero, esto tiene que ver con recursos, tiene que ver con autoestima, tiene que ver con llevar mi vida económica, mi cuenta bancaria al siguiente nivel. Entonces, yo de verdad estoy todo el día en la casa quejándome de que no tengo plata o estoy haciendo algo para resolverlo. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia durante estos meses. Y puede que, bueno, Andrea, que tengas más platica por ahí. O sea, que se venga más platica. Mazare. Acuérdate de los que estuvimos siempre a tu lado, por favor. Claro. ¿Cuándo, acuérdate de nosotros, ¿cuándo que te hemos hecho reír? Cuando un astrólogo te había martillado. Ese Petro Luis de Chocala. Solo en la casa. Bienvenido al patio conmigo. Épico. Y eso es lo que amamos de Luis, de su sentido del humor. Luis, me encanta. Mira, Andrea, primero quería saber a qué te dedicas y de dónde llamas, porque no lo tengo claro. ¿En Caracas? Sí, estoy viviendo ahorita en Caracas. Soy de Falcón. Estoy haciendo un curso de tripulante de cabina o de aeromoza. Claro, Andrea nos había contado que ella estaba haciendo su curso de aeromoza. Ok, sí. Ajá, sí. Para que viajes bastante, Andrea. Amén. Sí. Amén, amén. Sí. Educadita. Andrea siempre es muy educadita. Te queremos mucho, André. Bueno, espero que lo que te haya dicho Lu... Gracias por el dato. Espero que esto que te haya dicho Lu te funcione y que vivas ese periodo de buena suerte como es. Mira, qué buena muchacha, Andrea. Tú no la escuchas nada. No, sí, es una buena muchacha. Es una buena muchacha. Esta es de esas novias perfectas. Me recuerda a mí cuando llegué a Caracas, ¿oíste? Te da esa energía. Ve esa energía de yo cuando llegué a Caracas. Un tipo bueno, un tipo de su decente. Casa. Y ahora te volviste. Una gente de Caracas. Lo manifiesto. Te queremos, André. Vale, un beso. Igual, los quiero. Bye. Beso. Nosotros pudiésemos hacerle a sí mismo un análisis a la casa como si fuese un ser vivo. Sí, claro. Porque la casa sabemos cuándo nació. Tenemos todo. Si ustedes tienen como la hora y todo esto, o sea, como cuando el proyecto fue como, o sea, se consolidó, en ese momento tú le sacas la carta. Bueno, el primer día que salimos al aire. Ese sería, ¿no? Porque ese sería. Claro, esa sería la hora. De hecho, también puedes sacar por la fecha, como la numerología, o sea, como todo. Hay como un montón de energía que tú puedes percibir. Yo una vez lo hice con un lugar en el que trabajé y dije como, esto se va a destruir pronto. Y salté del barco. Y así fue. La vida me dio la razón. Ay, Dios mío, Dios nos salve. Luis, que el Banco Latino, esto va a ir a la buena referencia tan vieja. Miren, pero no se me van a salvar. No, yo quiero saber. Queremos Manuel, tú primero. Pensé, ¿otra llamada o yo primero? No, tú primero. Vamos con Libra. Así que si nos estás escuchando y eres Libra, esto también va para ti. Si eres Libra de Sol o Ascendente. Ok. Lo voy a leer textual porque me parece como importante como lo que escribí, ¿no? Que es como Libra de Sol o Ascendente. Puse voz así como de astrólogo, así como de TikTok. Libra de Sol o Ascendente. Asociaciones que pensabas que no harían frutos se vuelven importantes. El universo no te quita sin darte nada a cambio. A veces hay que morir un poco para poder renacer y esta conjunción viene a retribuirte las cosas que te ha quitado. Quizá de una manera o de una forma inesperada, pero con la determinación para que encamines lo que no estaba teniendo sentido. Yo soy muy chocero al escribir, me acabo de dar cuenta. No, pero te digo algo. Escucho, está poético. Pero lo entendí. Pero lo pillé y me encantó lo de que a veces hay que dejar morir para renacer, para ser un poquito uno ave fénix ahí. Totalmente. Eso es lo que está pasando ahora con la gente Libra, que además tiene toda la influencia de los eclipses, pobrecito. Si usted tiene un amigo Libra, abrácelo. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Te digo algo, chamo. Yo no he parado. Primero, los dos meses que ya les conté, que no hemos hablado de eso, los dos meses Totalmente. Que tuve dengue, no sé qué, tuve enfermo, muerte de dos familiares, una loquera esos dos meses. Pero encima, estos momentos de eclipse, yo he estado que digo, pero basta. Pero también suéltame, ¿sabes qué? Suéltame el brazo, universo. No, pero ¿tú sabes qué? También decidí como poner cosas, o sea, puse límites a un montón de cosas.
Eso es muy, muy a lo que tiene que hacer Libra. En estos últimos dos semanas he empezado a poner muchos límites de familia, trabajo, de todo. Mira, no, es hasta acá. Yo sí voy a seguir siendo, te amo, pero te quiero, pero hasta aquí. Pero lo he hecho con un par de personas y dije, verga, qué roco. Tiene sentido. Tiene mucho sentido porque Libra es el signo como de la negociación. Y a Libra le cuesta demasiado decir como, mira, no. ¿Sabes? Son como muy políticos. Muy políticos, muy correctos. Y los eclipses lo que le están diciendo a Libra es como, aprende a poner límites, que hay gente que puede ceder, pero también tienes que poner límites. No, exactamente. Estoy dándole golpe a la mesa porque es que es tan real todo esto, tan real. Porque además cuando uno cede muchísimo creyendo que lo que estás es, esperando que no haya conflicto, qué sé yo, te lleva por delante en la vida porque tú has cedido todo. Pero ya no, amigo. Ya no más. Ya no. Ya no pasará más. Ya no pasará más. Y hablando de eso, vamos ahora con la famada Natalia Moretti. Ganadora de Bailando con las Estrellas. La ganadora de Bailando con las Estrellas. El programa que veía la familia tradicional venezolana. Luis, ¿tú llegaste a ver a Natalia en Bailando con las Estrellas? No, yo la veía era en... ¿En EPS? No, en el programa que estaba después, que en era como... Atómico. En Atómico. Atómico. Oh, somos puros chamos jóvenes. Súper dinámico. Era joven, vale, yo era joven. Hola, amiguitos. Hoy vamos a ver la serie más cool de Venezuela. Ellos. ¡Hola! Yo llevé la palabra cool a Atómico. Yo revolucioné la televisión venezolana con la palabra cool. Alguien que llame al Zapi ya mismo para registrar. Increíble, Natalia. Y me sentía cool. Yo no decía amiguitos, yo decía, esto que vas a ver es demasiado cool. Tú tenías, porque normalmente en estos programas infantiles o muy juveniles, siempre hay gente muy que no pertenece a la edad, o sea, que se ven forzados, pues. ¿Sabes? Ajá. El clásico programa juvenil donde hay una chama como en camisa azul y ya tiene 2-3 cesáreas. Y uno dice, ¿esta vaina? No, que vale. Mira. El atómico pero había eso, esa no, vibra, eso ¿no? No, eso no. Éramos todos muy chamos. Teníamos todos 18. Sí, okay. Estábamos sí, pequeños. Sí, bueno, nosotros que conducíamos 18. Y el programa sí era como... Mira, desde para chamos de 5 años hasta... Claro, no, pero digo 15. Los que... Yo lo veía. No, el más viejo era Alfredo. Lovera. Alfredo Lovera. Alfredo Lovera parece un chamín. Sí, pero Alfredo Lovera mete coba. Hoy en día sigue todavía metiendo coba. Todavía mete coba, sí. Mira, vamos a hablar de la sagitariana que introdujo la palabra cool. A la televisión nacional. A la televisión nacional. Y bueno, Sagitario de Sol Ascendente, Ay. Tú simplemente siéntate y observa. Porque tu relación con la salud, con la rutina, con los hábitos y con el trabajo sobre todo, está a punto de dar un giro de 360 grados. Ay. Dale chance, lee las señales y no te equivoques. Me da mucha risa leer lo que escribí porque es mucho show. Estoy sintiendo presión. Tú tenías dos birras encima cuando estabas escribiendo esto. Tenía mucho cansancio y muchas ganas de poetizar la vida. Luis lo escribió primero en un lienzo con pincel y después lo pasó al iPhone. Yo estoy impresionada, desnudo. Luis. Pero voy a aprovechar que estás aquí para hablar de Acuario porque Natalia, al igual que yo, es ascendente Acuario. Ok. Y las mudanzas probablemente están a la vuelta de la esquina. Prepárate para encontrar... tu casa en espacios, lugares y personas que jamás hubieras imaginado. Soy tu casa. Pero lo más importante, Natalia Moretti, recuerda que tu casa eres tú. ¿Ok? Pero qué contundente. Ay, pero, es que tú viniste, mi amor, tú no tenías dos birras encima. No. Tú tenías una botella de chimeneado. Yo tenía, no sé qué me estaba pasando por mi cabeza en ese momento. No, pero miércoles, pero aquí, no, te, me acabas de bajar. Aquí sí le diste un, yo que me conozco. Sentaste. Así que. ¡Jamaqueada! Pero, ¿viste? Pero ya va, te vas a mudar. No podemos decirle al aire porque por luego la gente va a tu casa tipo a tocarte así, buena, soy tu fan. Pues, no, pero hay una energía ahí en el pero aire. Pero está esa energía. Claro. Probablemente pase. Sabes que yo soy ascendente Acuario, no sé a dónde me voy a mudar. Estoy esperando a ver cómo me sorprende la vida. A ver si mudo de ideas. Yo no sé qué es lo que va a pasar con mi vida, pero bueno, vamos a dejar que fluya. Sí, a ver, capaz la mudanza no es exactamente... Estoy impactada. Y lo del tema de los hábitos también, porque yo tengo mucho tiempo. La primera vez que me mudé sola... Hace 3 años, yo descuidé totalmente todos mis hábitos. Porque, bueno, cuando tú empiezas a vivir solo, se te olvida que ya no tienes la comidita caliente. Y yo no era mucho de... Yo era medio chama autosuficiente también en mi casa. Pero, de igual forma, empiezas como a vivir la vida, como a entender todo. Y te lleva todo por delante. A mí me llevó todo por delante. Yo me comía un sanduchito en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche. Nada de comer bien, tal. En temas de...
sí, en temas así de como de alimentación. Y siento que me empecé a descuidar y hace un año he intentado como, ok, vamos otra vez. Tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio. Y me ha costado, pero bueno, ahí voy. ¿Será que tiene que ver con eso? ¿Cómo es la frase cuando un astrólogo está hablando y dice, no sé qué está en la casa de Júpiter, en la casa? O sea, ¿cómo se ensambla esa frase? Dame un ejemplo. No sé, es como... Júpiter está en casa 23. Júpiter está en la casa de Tauro, o está en la casa 5, o está en la casa 2. ¿Y Natalia pudiese estar en la casa? No, el signo de Natalia está en la casa... No, ahorita lo que pasa es que Júpiter y Urano van a hacer conjunción en la casa 4 de Natalia. Eso es lo que va a pasar. Ay, Luis Conchale, cuéntame, ¿cuándo nos vemos? ¿Mañana nos vemos? Mañana nos vemos, mañana es jueves, ¿qué tal? Mañana es buen día. Bueno. ¿Tú tienes chance? Mañana es buen día. De verdad, déjame pensarlo. Ella ya me conoce. Mañana no. No. O sea, la semana que viene, porque estamos como con energía de eclipse, todavía tenemos tiempo de hablar como otro thing. Sí, mira, vale. Como cambié el tema. Nos quedan 2 minutos. Entremos ahí 8, una llamada más. Una llamada más. 0212-201-6010 y 0414-276-2532. 0424-276-2532. No lo dije, 0424. Perdón, 0424-276-2532. 276-2532, 0424. 276-2532. Y importante, 0212-201-6010. Ahí está. Llámenos porque todavía tenemos chance de recibir una o puede ser 2 llamadas más. Depende de cuánto hable la persona que llama. Bueno, yo creo que una. Puede ser. Mira, Luis, ¿tú sabes que yo hago lectura de los huesos de pollo? Eso es lo que se comenta. De hecho, ¿sabes que cuando yo dije, como, ay, voy a estar en la casa y tal, alguien me dijo como, está con Manuel, que es el que lee los huesos de pollo. Yo dije como, porque yo no sabía eso. ¿Tú sabes qué podemos hacer y qué se me acaba de ocurrir? Un intercambio Una competencia, un día. No, pero... Sí, lo podemos hacer. No. Como en el Miss Universo, que les ponen un Amiga, yo gano. ¿Sabes, tipo? Pero tú tienes que leer... Tú me ganas a mí en todo, pero menos comiendo pollo. No, este no. Ahí no te pongas que no vas. Tú tienes que leer a esta persona y de repente, traemos a Samantha. No, ya conoces a alguien nuevo. Alguien nuevo, alguien que no conozco. Pero Luis es un profesional de la astrología. Tú no eres un profesional de la lectura del pollo. Bueno, vamos a poner unos pollos y esa persona se tiene que comer los pollos porque ese es tu sistema. Totalmente. Esa es la manera de tu... Y Luis, a través de su conocimiento, los dos van a leer a la misma persona y vamos a ver si la pegan. A gusto, Venezuela, prepárense porque se viene. Miren, les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes saben los signos de la gente que trabaja con nosotros acá en producción? Isabela es Libra. Ajá, pero Isabela ya la leímos. Valeria es Piscis. Vamos con Piscis, vamos a decirle algo a Valeria. Me encanta, vamos contigo, Piscis. Vamos contigo, Piscis, que nos estás escuchando y también con nuestra productora Valeria. Piscis de Sol ascendente, tengo un mensaje el día de hoy para ti. Y es que esta conjunción te dice ya, bebé. O sea, basta de decirle a los demás lo que esperan que le digas. Es como un momento para ser impecable con tus palabras, impecable con tus acciones, pero sobre todo de no tener miedo de exigir lo que tú sabes que necesitas, Pis. Me la aprendí de memoria como para decirlo con más show, ¿vieron? ¡Pisis! Un aplauso. Yo te vi, te destacaste. Mira, Chucho, por acá nos dicen que Chucho es Virgo. Cristina dice, la mamá de Chucho. Virgo, necesitamos Virgo, Virgo. Necesitamos sí, señor, Virgo. Y realmente está Virgo yo, porque esa relación... Ahí no se ha comido, tiene, mire. Cristina, defiéndelo. No puede ser, vale. Ese muchacho, vale. Virguito todavía. Ajá. Mira, Virgo, ¿qué dice Virgo? No hay persona más grande que aquel que es capaz de responsabilizarse de sus errores. ¿De dónde saqué yo esta frase? ¿Quién sabe? Pero esto va por de aquí. Un libro de Hemingway. Esto va por aquí, Virgo. No te me aferres a nada porque el mundo literalmente es tuyo en este momento. Prepara las maletas, prepara el pasaporte, hazlo con tiempo. Y yo te lo estoy diciendo, de verdad, toda esta energía se va a mover en tu casa 9. Y cuando la casa 9 se activa el pasaporte. Así que usted prepárese para ver a dónde lo va a llevar la vida. Yo sé que la gente Virgo que me está escuchando dijo, tipo, él está inventando.
En un año me cuentan. Ay, yo con mucha seguridad, cuidado. ¿Tú nunca, cuando algún pana de mucha confianza te ha preguntado en la madrugada, Luis, ¿dónde estás? Tú aprovechas y le dices, Libra está en la casa de Tauro y yo en la casa del Llano, vente, que hay birra. ¿Nunca te has lanzado Nunca, porque... Amigo, debes hacerlo. Por favor, utiliza eso de la casa del Llano. Debes hacerlo. Las arepas, una cosa. Mira, por acá nos dicen, soy cáncer. No, el mentira, cáncer, soy la máscara de la muerte, o sea, soy cáncer. Ay, pero la gente cáncer es bien dramática. ¿Ella tuvo que presentarse así? No, ese es Víctor, dramático. Ajá, Víctor estaba escribiendo. ¿Qué pasó? Dinos algo del mejor signo, Leo. Leo. Muy Leo es su parte. Vamos con cáncer y después vamos con Leo. ¿Cuánto nos queda, perdón? 30 segundos. Ah, bueno, gente, tengo una solución para esto. Si ustedes van y me siguen, @horóscopo, yo por... el canal de Instagram, les contaré absolutamente todo. ¡Listo! ¿Tú tienes alguna frase que pueda, vamos al aire y en 30 segundos se la contamos para toda Venezuela? ¿Tienes algo como de cierre, de consejo final? Sí, tengo. Listo, vamos, quédate con nosotros 30 segundos. Ok. Manuel y Natalia te invitan a la casa por la Mega. 7:08 minutos. Estamos en la casa, Natalia Moretti, quien les habla, Manuel Silva. Y adivinen qué, queridos venezolanos y cualquier persona del mundo, la verdad, porque este programa se escucha en cualquier parte del mundo vía Mundo UR en vivo. ¿Y saben quién sigue con nosotros? Luisito. Luróscopo está, @luróscopo. Estuvimos fuera del aire en YouTube hablando con ustedes y entre nosotros de los signos. Nos estuvo, bueno, dando los consejitos y le dijimos, ya va, Luis, vamos a regresar, claro, para que la gente diga, ¿qué? Yo me lo perdí, yo tenía que haber estado en YouTube. Recuerda que esto queda igual guindado en YouTube. Sí. Mundo UR en vivo, buscas la casa y ahí estamos. Además, porque Luis estaba hablándonos de un montón de cosas que están pasando en este momento en el cielo. Hablamos de el eclipse, pero sobre todo de que la próxima semana, es la próxima semana, la próxima o la de arriba, semana. El 21 de abril, comienza un tránsito de aproximadamente unas 2-3 semanas de la suerte. Y de hecho estoy aquí para decirle a toda Venezuela rápidamente que lo primero que tienen que hacer es preguntarse qué estaba pasando en su vida en el año 2010. Créanme que va a tener más sentido del que se imaginan. Traten de recordarlo. Y segundo, que esto es la consolidación de todo el trabajo que ustedes han venido haciendo durante los últimos años. Piensen dónde se pueden abrir las puertas y las oportunidades. Ya. Uf, me acabas de sacudir. El 2010, que es un año muy importante en mi vida. El año 2010, un año, ajá. Pero ya va, pero ¿desde qué área? O sea, ¿pero por qué tengo que recordar? ¿Porque debo mantener lo que comienza ahí? No, porque en ese momento comenzó un ciclo en nuestra vida que tenía que ver con energía inesperada, ¿no? Porque Júpiter y Urano se unieron por última vez en ese momento. Esto es lo que va a pasar este año. Esta es la energía que pueden esperar para este año. Cuando ustedes recuerden qué pasó en 2010, imagínense cómo va a ser 2024, a partir de todas las cosas que se movieron en su vida en ese momento. O sea, puede haber un poco de lo mismo, dices tú, o sea, de esa misma energía. Un poco de lo mismo, pero ustedes tienen toda la información, cómo la van a utilizar ahora para encaminar su vida. Eso era todo lo que les tenía que decir Venezuela. No, chico, pero tú cómo nos vas a dejar con eso. Así los voy a dejar. Si quieren más información, pueden ir a @luróscopo, ahí les voy a contar absolutamente todo. Mírame. Calladita. Gracias. Calladita. Calladita, sentada. Un aplauso para Luis, gracias. Luis. Luis se va en una estrella fugaz. Recuerden que esta sección se llama El Patio Cósmico y siempre la estamos teniendo, bueno, siempre esta es nuestra segunda entrega, pero los miércoles, al comienzo del programa, llega Luis para, bueno, estar con nosotros acá para hablarnos de astrología, de todo lo que él sabe. Y bueno, hoy teníamos este tema increíble que además siempre también nos quedamos en los primeros 15 minutos que estamos fuera del aire en YouTube. Total, pero fíjate, faltaba este datazo. Chamo. Me dejó loco de perinola lo de la energía del 2010. Tú sabes que el 2010 fue hace 14 años, ¿no? Sí, una cosita. Chica, pero es que han pasado tanto tiempo con muchas cosas que... No, ya va, yo acabo de... No. Uno, estoy loca con lo que me dijo Luis. Dos, también estoy loca porque acabo de caer en cuenta que el 2010 pasó hace 14 años. Sí. Uno habla del 2010 como si fuese... Como eso, sí, eso, hace 5 años. Natalia, te recuerdo algo, estás llegando a los 30. Ya pasé por eso.
Ya yo llegué a los 40, pero no, estás llegando a los 30. Ok, yo sí les voy a dar un poco esta apreciación de mis 29 años. Yo siento los 30, yo siento a la adultez, a la responsabilidad, respirarme en la nuca, Marce. Sí se sienten, es verdad, todo lo que mis tías me dijeron, mis mejores amigas, yo tengo muchas amigas que son mayores que yo, y me decían, chama, tú no te vas a dar cuenta, pero de un día para otro te vas a dar cuenta. Te voy a decir cositas que te vas a dar cuenta. ¿Dónde están las rubias? Película muy famosa que todos en algún momento hemos visto. No. Esa es la película donde... Disculpe mi tarareo. Cumple 20 años, mi reina. El Mundial de Brasil cumple 10 años, pana mío. ¡No te creo! Por si estás llegando a los 30, recuerdes que mira todo lo que está pasando. Cosas importantes. Y escucha esta canción. Porque si estás llegando a los 30, estoy segura que tus amigos se están casando o se están comprometiendo. Y tú todavía estás pensando en si puedes costear esa empanada, mi rey. Tú estás llegando a los 30. Escucha algo, ¿sí? Una noche de diversión son 3 días de sufrimiento. En mi caso, de los 40, son 5 días de sufrimiento. Si quieres que sea menos sufrimiento, más vegetales al vapor. Y, de hecho, nos recomiendan jugo de naranja, pero en mi caso ya, acidez. Entonces, tampoco jugo de naranja. Recomienda algo más, por favor. Juguito de manzanita. Menos días de fiesta, por favor. Sí. También, si sabes que estás llegando a los 30, de hecho, esto me está pasando muchísimo. Tú sabes que estás llegando a los 30, que estás en tus last 20s. Si te da mucha paz encontrar la cocina limpia cuando llegas a la casa. Aprovechas también y riegas las maticas. Claro. Te da un poquito de paz. Oye, y te da un poquito de felicidad. Tú sabes ese momento épico donde limpias el fregadero. O sea, no es que limpias lo que está fregando, sino que le das esponja al fregadero y lo dejas brillante. Que de repente agarras un poquito de bicarbonato. Totalmente. Y dices, ¿qué hago yo así? No, mira. ¿Cómo yo sabía de la existencia del bicarbonato? Y cuando llegues a los 40 pasan cosas como que yo hice una caja que dice lazos. Porque mi hija recibió tantos regalos, que tenía tantos lazos, que dije, esto no se va a desperdiciar. Esto lazos de fiesta. Lazos de fiesta para otros regalos, para reciclarlos. Y hice una caja de bolsas y una caja de lazos. Yo escribí en marcador lazos y lo pegué rotulado en una caja. ¿Soy qué? ¿Una abuela? Sí, estás en tus last 20s. Es muy posible que tu primer teléfono era polifónico. Que tu primer teléfono tenía teclas. Capaz era azulito. No, ya va. Recuerdo mi primer teléfono cool, era un bichito Alcatel, valga el comentario. Alcatel. Que tenía la canción de los Jackson 5, la de Can You Feel It? Can You Feel It? Yo tenía el teléfono este que, no está la marca acá, ¿puedo decirla? Sí, ¿cuál? Nokia. No la digas. Ay. Mentira. Escucha. El jaboncito. Wow. Me está llamando un exnovio. Bueno, si yo hubiese tenido el Nokia azul, había uno. El primero era el jaboncito. Increíble, que era como un poquito más gordo. Luego, la versión 2.0, el jaboncito azul que bailaba. Y si tú lo ponías así, el teléfono como que iba vibrando, iba dando como vuelticas y sus sonidos polifónicos. Y quiero que sepas que si tuviste este teléfono, salió hace 19 años. Mira, vámonos. Y te voy a decir algo. ¿Sabes lo que es más duro? Que Leonardo DiCaprio, a ti, Natalia, desde hace 4 años, te dice, no me interesa. Can you feel it? Can you feel it? Oye, qué bien, Michael Jackson. Mira, ¿será que con esta canción hacemos una pausa y no? Perfecto, dale. Porque hoy no solo tenemos una entrevista, tenemos dos entrevistas. Y las dos son increíbles. Al regreso ya tenemos a nuestra invitada conectada desde Los Ángeles. ¿Está en este momento o no? Sí. Ah, no está conectada, está en Miami. Pero vamos a hablar con Andrea Ferrero, que ya hemos hablado con ella. Muchacha espectacular, talentosísima. Ya les vamos a poner en contexto. Ha tocado con agrupaciones brutales. Estuvo en Venezuela tocando con Isra, pero afuera ha tocado con duros de los duros. Karol G. Sí. O sea, bueno, además de como decimos siempre. Adam Sandler y ella han trabajado juntos, ha trabajado en la productora y ha sido la profe de las hijas de Adam Sandler. Imagínate este nivel. Andrea, la vamos a tener al regreso para hablar con ella. Y bueno, mientras sentimos a los 30, respirándonos en la nuca. ¿Tú en el Today Show?
Sí. ¿Estuvo no en el sabes con show? Quién? Lo vamos a hablar al regreso. Con Benson Boone. 7:16, ya venimos. Esto es La Casa, por La Mega. Donde sea. Aquí teníamos a Natalia hablando en su celular con la señora que la ayuda en la casa. La pobre señora martillándole el pago móvil. Tiene 3 días que no le paga. Yo no soy escaparate de nadie. Estamos fuera del aire, ¿no? Estamos en YouTube solamente. Estamos fuera del aire. Qué bola. Si feo, no se trata vale, la gente, feo, Natalia, de verdad. Qué feo. Qué ¿Quién feo. Crees que la gente es quién? ¿Tu esclava? No, vale, qué feo. Yo no me escuché nada. La señora está mandándole mi señora Natalia, le dice. Tan bella. Tan bella. Buenos días. Buenos que días. Tengas un ¿Qué vamos día a hacer, niña? Vamos a hacer un ranking de postres venezolanos. ¿Tú te viniste así culpo que sabía que ibas a salir al aire? No. Para decirle a tu familia y que mamá no, salí. Te digo la verdad. ¿Qué? Tengo el pelo sucio. Cosa que solo. Tú te viniste culi que no, hermano. Yo lo que tengo es ese pelo sucio pero y grasoso. Ustedes, claro. Ustedes están claras que son las únicas que saben que cuando tienes el pelo sucio, o sea, a menos que sea la no, niña, no, se la nota. Niña mavesa. No, pero es que no se, se nota. Nota. Uno como hombre no se da cuenta, coño. Bueno, pero. No, ustedes sí. Va, niña, va, sí. A ver, ah, sí. Levanta la cachucha. No, okay. La cachucha, a mí no me mí. No, no se nota tanto. O sea, no es como que. Ay, bueno, pero es que. Yo sí que... Mira, grasa. Para ti también. Aceite. No, es que... Cuéntanos. Nada, me siento incómoda. ¿Qué? Ay, no nos da chance, pero lo podemos hacer al regreso, no se preocupen. Ey, 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 ustedes no vieron a Samantha. Está preparada para tomar el riesgo que necesita. Se lanzó la de... Se isabelió. Te amo. Te amo. ¿Y qué? ¡Ciérralo! Lista, lista. Valeria, cuidado, cuidado. Mosca. Llegó así, hizo así. Nos vamos, 50 segundos. Además, esto es demasiado de aplauso televisión. Para Samantha. Ve cerrando. Ajá, pero ¿qué Ciérralo. Vamos a hacer? Era un ranking de postres venezolanos. Un ranking de postres venezolanos. Sí, hay 5. El primero es el quesillo. Pero como no, que. No, el quesillo no es venezolano. Ok, ok. Vamos, sí. Por ejemplo, lánzame el primer postre, rápido. Dulces abrillantados. Yo tengo que escoger la posición. Uh-huh. Ok, en la próxima Fuera del Aire, quédense en YouTube, Mundo UR en vivo, lo hacemos. Porque hoy vamos a preparar todo porque tenemos a Andrea Ferrero y en la tercera hora, uy, lo que se viene. Ay. Nuestra casa hay que mantenerla, por eso hacemos publicidad. Shoebox, en tienda Shoebox vas a encontrar calzados de las marcas más importantes. Más importantes, las más importantes de las importantes. Como por ejemplo, sí, ya sabes cuál es la que patrocina LeBron, la que patrocina Nadal. Todas esas las vas a encontrar en 15 ciudades. Algunas tienen hasta 4 tiendas. Somos autorizados de JB Umbro, bolsos, gorras, tenemos todo. Visítalas. Cuando pases por un centro comercial y ves Shoebox, tienes que entrar a arroba tienda Shoebox para adictos a los zapatos. A KFC, el mejor pollo del mundo. Le decimos adiós a los nuggets. Hola al verdadero sabor. No te conformes con menos. Olvídate todo eso que conoces. O sea, eso, esto es pollo 100%. Pechuguita divina. Además, jugosa. Con la receta original. Eso no es que están moliendo pico, pluma. No, no, no. Eso, olvídate. Eso es otra gente. Y además lo consigues. Delivery, autoservicio. Desde tan solo $3. Arroba KFC BZLA. Es KFC. Siempre original. Date un break. Claro, si era así, estamos tratando de recordarla. Tú me dijiste que dijéramos Kit Kat. Somos sencillamente músicos. Es que es lo nuestro, pues. Es lo nuestro. Y queremos decirles que se den un break, que tienen que hacerlo con la deliciosa galleta wafer cubierta de chocolate. Yo no sé si es medio contraste decir wafer y galleta, pero bueno, es un wafer.
Es un wafer. Con chocolate espectacular. Y es lo que te va a cambiar el día. Es lo que va a hacer que pongas en pausa todo, respires, te concentres, te sientas tú y sigas adelante. Y nosotros le queríamos hacer una canción. Y esta aquí, ponla. Kit Kat un break. Date el break con Kit Kat de Nestlé. Kit Kat un break. Vamos poco a poco. Me gusta. Hey. La Mega, el recap de contenido que necesitabas. Donde sea. La Casa, con Manuel Silva y Natalia Moretti. Por La Mega, donde sea. Nosotros queriendo ser sencillamente músicos, ¿qué pensará nuestra invitada de hoy? Escuchándonos ahorita, qué vergüenza. Pero bueno, mosca y creamos el próximo hit musical para la historia. Date un break. Creo que la necesitamos a ella. ¿Allá está con nosotros? Claro que está con nosotros nuestra invitada de este momento. ¿Por qué? Porque nosotros acá en este programa, hola, ¿cómo estás? Este programa se llama La Casa. Somos Manuel Silva, Natalia Moretti. Y en nuestro programa nos gusta inspirarnos. Y si inspirarnos no tiene que ser medio empalagoso a veces, no tiene que ser... Inspirarnos puede ser hablar con una pana que la está no partiendo, sino lo siguiente en el mundo, y en este caso en el mundo de la música. Andrea Ferrero, siempre es maravilloso hacer un contacto con ella para ver cómo le va. Andrea, bienvenida a la casa. Hola, bueno, nada, mil gracias como siempre por la invitación, que a mí me encanta venir acá a hablar con ustedes. Entonces, muchas gracias. Fíjate que nosotros no vamos al ritmo Andrea Ferrero. El ritmo Andrea Ferrero es que mañana ella logra revivir a Michael Jackson y está tocando con él. O sea, ¿sí? Me dice, ¿pero qué pasa? O sea, Andrea, la carrera de Andrea, y te la bendecimos, te mandamos las mejores de las vibras. Obviamente habrá algún momento en el futuro donde tengas un año y que este año estuvo flojo, porque es que te está yendo y lo mereces por lo talentosa que eres, con la música, con la guitarra, te mereces que te vaya así de bien. Ahora, nosotros nos está yendo bien, pero vamos como a un cuarto de Andrea Ferrero. No, pero vamos más lentico. Fíjate que tenemos nuevo estudio, Andrea. Te lo voy a presentar para que veas. Aquí tenemos... ¡Wow! Se ve increíble. Para cuando vengas, Andrea. Cuando venga. Es vibra como de podcast, vibra de ¿qué más? Vibra de web show, vibra de televisión. Tenemos cámaras de televisión. Sencillamente una multivibra. Somos como el multiverso de los medios de comunicación. Pero mira, comienzo por ahí. ¿Cómo vas viviendo el éxito, los sueños que se van cumpliendo, los objetivos que te vas poniendo? O sea, ¿cómo lo asumes? Creo que es interesante verlo. Primero porque eres muy joven, talentosa, pero cuando uno es joven a veces... todavía no sabe bien cómo asimilar ciertas cosas. ¿Cómo vives tú el éxito? O sea, ¿cuál es tu clave? ¿Cómo lo haces? Porque fácilmente también puedes decir, soy increíble. Y si te pones muy soy increíble, se te desploma todo también. O al revés, Manu. Posiblemente te saboteas. Y nosotros acá, desde la casa, vemos como tu camino tan grande desde trabajar con Adam Sandler, ahorita estar tocando con Benson Boone, que ya vamos a hablar de eso, que nos parece una locura. Desde estar con Karol G hace unos meses tocando, capaz para nosotros esto lo vemos grandísimo, y hay mucha gente que tiene todos estos logros y se sabotea. Claro, totalmente. Entonces, André, ¿cuál sería tu respuesta? Sí, no sé, a ver, yo creo que la clave para mí ha sido llevarlo poco a poco siempre. Porque, no sé, también siempre sé como que, ok, un día puede estar pasando todo esto, pero este estilo de vida en realidad es complicado, porque un día, eso, puedes tener 1000 shows, tocar con todos estos artistas y capaz al día siguiente no se sabe. Tal cual. Entonces, claro, yo creo que simplemente el hecho de llevarlo siempre con calma, un día a la vez, y hoy están pasando todas estas cosas, pues súper. Pero bueno, al final como que sí son metas y todo esto, pero tampoco es como lo más importante de la vida. Andrea. Wow. Andrea, tú te sientes en confianza con nosotros, ¿verdad?
Yo sí, te he hecho, claro. No, no, ¿cuántas entrevistas las has hecho, Nati? Es la primera, no es la primera. No, André, ¿cuántas veces ya nos hemos visto? Como yo te puedo haber hecho ya 5 entrevistas, creo. O sea, yo me siento un poquito de confianza. Debo preguntarte algo. Tú estás muy en contacto. Ya me puse nerviosa. No, no, no. ¿Con cuántos colombianos estás tú en contacto que tienes ese acento, parce? Que se te está pegando. ¿Tú no te estás dando cuenta, creo? O sea, te lo juro que no sé. Tengo full amigos, pero tengo amigos venezolanos de todos lados. No, pero lados. Te lo juro, ¿verdad? ¿Lo sentiste? Cuando nos saludaste, André, no, yo no, dije, pero, André, ¿trabajó mucho con quién? ¿Con la usted Carol? ¿Usted está tocando con Carol? ¿Con la Carolina? ¿O con Maluma? ¿Con quién anda usted? No sé, yo me imagino que tengo una mezcla de acentos. Claro, fuertes. Claro. Claro. Tú debes vivir rodeada, bueno, eso, de demasiados músicos, mucha gente, bueno, que sí, que hace pero, vida en el mundo del espectáculo. Mira, y ¿tú sabes cuántos panas de la música terminan hablando cuando está en modo producción de género urbano, terminan hablando con un tono puertorriqueño? Yo le digo, ¿pero dónde estás tú metido, chico? ¿Acaso? Tú estás aquí enchacado comiéndote unos cachitos. No, porque estaba en reunión ahorita. ¿Con qué? No, venga, ¿con quién? Tú. ¿Qué es eso? ¿Con quién? Pero pasan los acentos a uno y es sabroso que se le pegue. Mira, lo que dices es maravilloso, el tema de un día estás arriba, un día estás abajo, es así, yo siempre digo, en el mundo artístico hay que ahorrar, porque desde lo económico hay momentos de eso muy buenos y después otros momentos muy malos, y saber administrar y entender que no siempre vas a estar como en ese punto donde todo el mundo te ama, puedes mover momentos muy bajitos, pero bueno, gracias a Dios tu carrera ha ido subiendo. ¿Tú sientes de todos estos años, cuáles han sido los puntos donde tú has dicho, wow, Andrea, ¿qué es esto? Esto es un sueño. ¿Recuerdas como un par de momentos así que tu cabeza haya dicho eso? Claro, sí, obviamente tengo varios. Pues la primera vez en el Madison Square Garden, obviamente ese fue uno de ellos. Incluso ahorita estoy de gira con un artista que se llama Benson Boone, que es un artista que le está yendo súper bien. Creo que en Spotify está como número 30 y algo del mundo, tiene la canción número 1 del mundo. Y bueno, ahorita se siente así, como que después de acá vamos a, justo tranco esta entrevista y vamos a tocar en Jimmy Fallon. ¡Wow! ¡Andrea en Jimmy Fallon! ¡Andrea en Jimmy Fallon! ¡Andrea en Jimmy Fallon! Andrea, bueno, justo iba para allá, quería, bueno, quería saber y que nos contara. Nosotros somos como un 100avo de Jimmy Fallon, o sea, Claro. Algo... poquito, tenemos alguito. Ahí estamos. No es en la noche, claro. Pero es en la mañana. Estamos a una persona de estar en Jimmy Fallon. De nuestro amigo personal, nuestro Jimmy amigo Fallon. Jimmy Fallon. Pero claro. Es un estudio que está bello. Oye, vale, André, estamos muy contentos por ti. Justo iban a preguntarte por Benson Boone, justo por esto, por este gran éxito que tiene pegado Beautiful Things, es lo que estábamos escuchando. Hace nada sale esta canción y ya está de número 1 en casi todos los charts. Y aunque ahorita vas a tocar con él, también quiero que nos cuentes tu experiencia, que fue lo que a nosotros nos volvió locos, que también estuviste en el NBC Today Show, tocando con él este tema, que creo que voy a mostrárselos para que ustedes sepan con quién estuvo tocando. Es este tema que está sonando. André, yo creo que por el Zoom donde estamos contactando no se escucha nuestro retorno musical. Porque hay un tema siempre que Zoom apaga la música. Me pasaba cuando yo hacía transmisiones desde España. Y sé, creo que no estás escuchando, pero justo pusimos un fragmento para que la gente conectara. Por si de repente por nombre no sabe quién es, pero ya obviamente al escuchar ese coro. Ojo, ese coro está... Nuestra Andrea Ferrero, nuestra guitarrista venezolana estaba ahí. O sea que es increíble. Yo me imagino que como venezolano, que además sé que tu familia siempre ha estado muy, te ha apoyado, lo hemos hablado. Ay, tan bella, está aquí, ¿no? Yo creo que la conocí una vez. Se llega de repente y Andrea va a tocar en Jimmy Fallon y me imagino ese mensaje de mamá, mamita, no sé cómo te dice, y decirle, ¿desayunaste? Recuerda siempre las arepitas cuando las des del día de anoche, ponle un poquito de agua y la metes en la freidora de aire, ¿sabes? Y uno y que, qué loco, eso versus voy a tocar en Jimmy Fallon, ¿eso no es así? Literal, sí. ¿Cómo te has sentido en esta experiencia con Benson Boone? No, increíble. Acabamos de empezar la gira, solo tenemos 4 o 5 shows.
Pero la verdad es que, sinceramente, ha sido hasta de mis equipos favoritos. Wow. Tanto él como artista. No sé si es porque es bastante nuevo y es bastante joven. Es, de hecho, como un año menor que yo. Todo el equipo de gente muy joven. Y nada, una gente súper cool para trabajar, porque para mí eso es lo más importante. Como que también, obviamente es importante el artista, que le vaya bien, que me guste su música y todo, pero de las cosas más importantes para mí es como que me sienta cómoda, que sean buenas claro. personas. Y ellos son así, Benson es así, y obviamente le está yendo increíble. Entonces, súper buena experiencia. Has logrado, tú sabes que la gente puede tener como una grandeza en números. En sus, uh-huh. eso, por ejemplo, está, no, primero en, a nivel mundial, este artista está no sé qué, pero hay otra cosa que yo he como percibido de artistas que a veces no necesariamente están en el primer lugar, pero energéticamente es algo que no puedo explicar, es muy loco. Tienen como una presencia, Andrea. Me pasó a mí cuando conocí a Ricardo Montaner. Te lo puedo decir, siendo yo cero fan, o sea, respeto absoluto, pero no es que soy es que el tipo que pone el playlist a Ricardo Montaner. Y cuando lo conocí hace muchos años, dije, wow. Y ese mismo día conocí a David Bisbal. Mira, lo multiplicaba por 10 en energía. ¿Tú tienes, has tenido o has conocido a alguien que te ha hecho ese, que capaz ni siquiera eres fanática, pero que has sentido, wow, esto es como un tipo que, una chama. Elevado. Que, sí, que brilla, ¿sabes? Que tiene como una energía artística. ¿Quién? No, yo creo que, bueno, con muchas personas, con Karol G lo sentí bastante también. Como que, sí, apenas la conocí, fue como, wow. Como uh-huh. que, sí, como que te deslumbra un poco. Imagínate, claro. y cuando hablamos de Karol G, es porque estuviste con ella también, que hablábamos de su presentación en para Mujer del Año en los Billboard Women in Music, que además tuvo una presentación increíble, y yo no sabía que tú, André, habías estado tocando con ella. Una presentación que se hizo viral porque cantó Amargura en versión salsa. ¿Cómo fue estar ahí? ¿Cómo fue estar preparando además esa presentación que fue algo como muy distinto y característico este año para Karol G? Sí, bueno, esto, si mal no recuerdo, fue como una de estas cosas que pasan así de la noche a la mañana, como que me llamaron un día, el show era el 2 días después, algo así. Y nada, tuvimos un par Andrea, tú en la madrugada sacando tusa con los AirPods y sacando tusa en salsa. Sacando tusa con la guitarra en la madrugada. Y de hecho, esto no escuché el arreglo, no sabía lo que íbamos a tocar hasta la noche anterior del ensayo o esa misma mañana, algo así. Obviamente yo estaba estresada porque como que es Karol G, obviamente siempre quiero... Darle o sea, mejor. Siempre quiero dar una buena impresión, sea con quien sea, pero bueno, era Karol G, entonces claro. Obviamente quería estar preparada. Pero sí, fue así súper rápido, pero la experiencia también increíble. Era una banda de puras chicas, una banda súper grande. Qué fino. De puras chicas que la están rompiendo. O sea, que sí, los músicos de Beyoncé, de... Tuvimos aquí a la percusionista venezolana de Karol G, a Katiuska. No sé si la conociste. No, yo no la conocí porque justo este show fue una banda totalmente diferente. Okay. Todos vivían en Los Ángeles, todos vivíamos allá. No sé si, como la presentación era allá, decidieron buscar como músicos locales. De claro. Karol G seguro dijo, vamos a ahorrar viáticos. Vamos, que ya también tengo... También pasa, a veces hay que ahorrar. O que de repente tenía ya su banda montada, qué sé yo, en Argentina. Esperando y ella tenía ese show muy particular. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó porque fue justo en el medio de la gira que está haciendo Arisa. Claro. Mira, a mí... Mira la productora. ¿Qué te puedo decir? La productora Natalia. Sencillamente, los 30 me respiran en la nuca, 15 años trabajando en esto. Mira, André, una pregunta, porque estoy, hablando de tus éxitos, hablando de cómo te sientes, pero seguramente hay alguien que nos escucha y nos dice, ¿cómo esta chama que tiene, cuántos años tienes tú, André? 24. Imagínate, ¿cómo esta chama de 24 años? Porque además eso es importante, la referencia es lo más importante para todos poder crear un camino, uno tiene que tener un referente. ¿Cómo llegas tú a esto? Y Berkeley siento que es una pieza importante, esta carta de aceptación acompañada claro. de una beca completa en Berkeley. Yo te puedo preguntar,
¿cómo tú lo lograste? Por si hay alguien que nos escucha y... Yo me la sé de memoria, todo lo que, cómo fue. Ah, fíjate, yo no, y me gustaría que alguien capaz pudiese sentirse claro. inspirado y saber que sí hay una opción de entrar en Berklee. De una muchacha que estaba en Venezuela, amante de la guitarra, tocando, echándole pierna a su guitarra y de repente, miren todo lo que logra. Ese proceso siempre es bueno contarlo, tienes toda la razón, Nati. Sí, bueno, para mí siempre fue que yo siempre decía que yo iba a estudiar en Berklee toda la vida, o sea, desde que tenía 12 años que empecé a tocar guitarra, siempre era como que, no me acuerdo por qué razón me enteré de Berklee, pero creo que fue John Mayer, porque él estudió allá o algo así, y él era, bueno, es uno de mis guitarristas favoritos, y supe de la universidad y fue como que, okay, voy a averiguar, yo quiero estudiar ahí cuando me gradué del colegio. Wow. Y obviamente era como ese sueño y todo el mundo como que, ah, te vas a ir a Berklee, ¿cómo te vas a ir a Berklee? Pero bueno, era lo que yo siempre le decía a todo el mundo, era como que el plan, como que era la opción A y no había opción B. Entonces cuando me graduó, cuando estoy cerca de graduarme del colegio, ya empiezo como que a averiguar ya más seriamente, estaba el tema de la audición, que ellos viajan para hacer audiciones por todo el mundo, pero justo no viajan a Venezuela. Y bueno, en ese momento incluso era como que difícil para mí viajar a otro país, entonces averigüé, la hice online, el internet fue un problema, como que ellos mandan un link que le hace como que una prueba a tu internet a ver qué tan rápido es. Imagínate. Y yo la fallé varias veces hasta que me dijeron, mira, no, tienes que viajar. Y yo como que, por favor, una última oportunidad, de verdad, no puedo viajar. Me fui a casa de mi tío que tenía un mejor internet y allá sí pasé la prueba. Hice mi audición y unos meses después me llega la noticia de que dan una beca completa. Bravo, bravo. ¡Bravo! Mire, pero, ya, pero ustedes no saben lo que insistió Andrea, el apoyo familiar. Es que nada más ganas. Decirle a la gente el día de la prueba, ya va, sí, sí. Dame otra oportunidad. Sí. Muchas veces tío, uno en la primera cancelada dice, bueno, está bien, qué pena, ya me voy, sí. No puedo con esto. Por favor, cuando tú sientas que ya llega el primer millón, tienes que comprarle un modem y un router a tu tío dorado. ¿Sabes? De regalo. Él siempre me lo recuerda, él siempre me lo recuerda. Ah, pero claro, como lo que gracias a mí. Mira, Andrea es una siempre, desde chiquita talentosa. Qué risa el tío pero cobrando si yo, comisión. Pero si yo no le doy el internet, claro, pero es que a uno le gusta sacar su crédito. Ella no muestra el talento. Menos mal yo en esa época había puesto no fibra óptica, que no existía, pero sí uno bien bueno que, bueno, que yo con unos amigos conseguí. Uno ahí, y que satelital. La verdad que sí, como que suena gracioso, pero son como que todas esas personas que han puesto un granito de arena, que en verdad sin ellos muchas de las cosas como que no hubieran sido posibles. Totalmente, siempre hay que ser muy agradecido porque uno no llega solo a los objetivos. Nunca. Los objetivos, tú puedes tener mucho de porcentaje, de hecho el máximo porcentaje obviamente, pero de ahí a que estés sola, para nada. André, este mundo de ser una mujer guitarrista, que además que hay que recalcarlo, es duro, siempre ha existido como, es un caso donde yo siempre veo como a la mujer guitarrista. O sea, Michael Jackson tuvo una, y disculpen que no recuerdo, pero era muy famosa. ¿Perdón? Orianti, que es buenísima. Y ahí como bueno. Siempre, pero son como casos. Y se ve así como, me disculpen la terminología, pero creo que así se ve como que, ay, la mujer, como que mira, qué loco, tengo una mujer guitarrista. Y debería ser muy normal. Y los tiempos, bueno, van cambiando. Y quería preguntarte de eso. De tu carrera, más allá de acompañando bandas, tu carrera solista como guitarrista, que sé que has trabajado en ella, que has compuesto, ¿y dónde está ahorita en este momento? Sí, no, bueno, qué cool que me preguntes por eso. Sí, llevo bastante tiempo ya, como un año y medio, yo creo, ya trabajando en mi proyecto como guitarrista solista, que sin duda es como que una de mis metas así más grandes, como que... Ya algún día, me encanta tocar con artistas, me encanta claro. Trabajar con otra gente y tal, pero sin duda sí es un sueño como que tocar este show, pero que sea mío algún día. Andrea, tocar en el 3G. No sé si ese estilo de guitarrista capaz no es muy tu estilo, no lo sé. No, pero me encanta. Pero imagínate, claro. Satriani, Steve Vai y tú. Sí. Un sueño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, claro que sí, algún día. Así como decía esto de Berklee, que yo decía que iba a estudiar ahí, yo sé que estas cosas algún día también van a pasar. Y bueno, sí, llevo ya bastante tiempo trabajando, preparándome,
y quiero sacar y voy a empezar a sacar cosas muy pronto, entonces igual estén atentos. La idea es que nosotros, todos los que estamos acá contigo en este momento conectados, por la radio, por la mega, por YouTube, la idea es que qué bueno que nos lanzaste este mensaje para en el momento que usted saque algo, todos nosotros tenemos que estar comprometidos con apoyar ese trabajo que tú lances. Porque esta es tu casa. Eso va a pasar, eso va a pasar. Esto se llama La Casa y esta es tu casa, Andrea. Además, sabes que siempre con mucho cariño hemos estado muy pendientes de tu carrera, te admiramos. Ustedes son demasiado. Tan bella. Y de verdad, muchas gracias por el apoyo que me han dado desde siempre. Significa demasiado. No, no, mira, de verdad lo hacemos de corazón. Y sabes que lo porque único... queremos el 5% del millón. No, no, yo ayer fui mentira, sincero. Yo lo único que quiero, André, que no sé cómo está la relación ahorita con Adam Sandler, es que tú convenzas a Adam de que yo en una película, ¿verdad? Llegué pero a... tienes que venirte a Los Ángeles. Bueno, yo me pago el pasaje sin rollo, pero que tú le dices, mira, este comediante venezolano no habla inglés, él está frustrado, él sabe que ya Hollywood no es su chance, pero que llegue él y me pregunte algo y yo diga, disculpa, no hablo inglés, eso es lo único que yo quiero hacer en la película. Así que... Okay, no, puedes decirle, disculpa, I don't speak. I don't speak English. I don't speak English. I don't speak English, sorry. Ya, yo hago, eso es lo único que yo quiero, para decirle a mi nieto, mírame, estoy. Al lado de Adam Sandler. ¿Has compartido en los últimos tiempos con él, has seguido trabajando en la productora o clases con sus hijas? Sí, bueno, a ver, él sin duda también como que es una, yo creo que es una clave fundamental, una pieza súper importante en todo el recorrido. Y obviamente le tengo un cariño y tengo una relación con él que para mí significa mucho. Y sí, o sea, sigo ahorita con las giras y todo esto, como que me cuesta, no he estado por las oficinas, sí cada cierto tiempo trabajo dándole clases a las hijas y todo esto, pero bueno, cuando estoy en Los Ángeles, por lo menos ahorita que no estoy, no creo que vaya a estar por un par de meses. Pero con gracias, esto, André, tenemos que cerrar esta conversa, aunque no queremos, porque quisiéramos seguir como escuchando tus historias dentro de proyectos musicales de grandes artistas y que tú seas parte de eso, porque eres una gran artista. Andrea Ferrero es guitarrista venezolana, con 24 años, ha trabajado con un gentío. Bienvenida, cuando tú quieras, André, a La Casa. Hoy, éxito. Bueno, no, ¿cómo es que se le dice? ¿Cómo es que tengo que decir cuando es un tema de artista, rómpete una pierna? Sí, pártate una pata, se dice. Por favor, con Jimmy Fallon, diles que, bueno, le puedes decir a Benson, le puedes decir, mira, estuve más temprano, Andrea, con unos amigos increíbles para, bueno, no sé, Andrea, tú nos presumes, Andrea, ¿tú serías capaz de hacer durante la presentación algún movimiento de manos que sepamos Andrea lo hizo por nosotros? No sé qué puede ser. A ver, ¿qué puede hacer? Es que no sé qué puedes hacer. Puede ser uno de estos movimientos como que así. Ah, ok, como... Ok, cuando hagas un acorde girando... En círculo. Creo que era Angus Young el que lo hacía, el guitarrista de AC/DC, ¿no? Que hacía como ese movimiento de... Como que un... Sí. Ok, exacto. Ok, cuando veamos ese movimiento en Jimmy Fallon... Sabemos que era mandándole saludos a La Casa. Dale. Mire, pendiente porque tenemos que conseguir ese clip para decir estuvimos en Jimmy Fallon. No, Andrea. Bueno, Andrea Ferrero con nosotros en La Casa. Andrea, hoy mucho éxito en Jimmy Fallon, mucho éxito con Benson Boone. Gracias. Bueno, dejar mis redes por aquí para los que están. Pero claro, por favor. Pero somos de lo peor. Ya va, nosotros. Porque además, como sentimos que estamos hablando con la pana de toda la vida. Pero la verdad, hay mucha gente que nos está escuchando seguro y dice, ay, ¿cómo la consigo? Claro. Igual, tranquila, Andrea, que nuestro equipo de producción en nuestro canal de YouTube, Mundo UR en Vivo, está saliendo este streaming y ponemos en generador de caracteres tu arroba. Pero se los damos arroba Andrea Ferrero Music. O sea, music. Exactamente. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Perfecto es inglés, Manuel. Miren, los queremos mucho. Bueno, nosotros no nos vamos, perdón. Pero, André, nada, que te vaya muy bien. Sabemos que ahorita tienes que viajar hasta New York. Es donde se graba Jimmy Fallon. Ya estamos acá. Ya salgo del hotel y voy hasta allá. Bueno, listo. Nos vemos, André. Te esperamos otra vez en La Casa. Un beso. Muchachos, nosotros hacemos una pausa, nos toca hacer publicidad, despedimos la segunda hora y al regreso, ya les vamos a decir en YouTube, en Mundo UR en Vivo, quién es nuestro invitado a la tercera hora aquí en La Mega. Donde sea.
Cálmate, que se te va a enfriar la publicidad. Y la moto que va al mismo nivel de rápido que Andrea, que va, mira, con esa carrera despegada, es Empire Keyway, haciendo caballito por la vida. Bueno, no, yo no estoy recomendando que hagan caballito, sino que ella va como haciendo caballito, empoderada. Empire Keyway. Oh, my God. Está en 130 concesionarios a nivel nacional, un montón de modelos. Ayer vi unas scooters que estaban espectaculares, brutales. Toda la información en EmpireKeyway.com y en nuestras redes sociales, @EmpireKeyway. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Este es un mensaje para los gamers que se están conectando con nosotros en este momento para que puedan explorar el universo gamer con el nuevo servicio de entretenimiento digital Gaming de Movistar. Totalmente estoy de acuerdo contigo porque es un portal exclusivo para clientes Movistar que contiene las últimas tendencias, lanzamientos, trucos y eventos del mundo gamer. Sumérgete en la acción y descubre estrategias. ¿De qué? De tus juegos favoritos, con expertos, con jugadores profesionales. Todo esto puedes hacerlo en movistar.com.be/seccionentretenimientodigital. Movistar es gaming. Con Indatec, tec, tec, con Indatec, tererec, tec, tec, con Indatec, los reyes de los equipos de computación, nuevos y recertificados en tres tiendas, Caracas, Valencia, Lechería. Cuando tengas ese mensaje de SOS de que auxilio no tengo computadora. Indatec. Como uno que me acaba de llegar a mí que me quiero morir porque no sé quién me lo está mandando. Indatec. Ustedes van a Indatec, @Indatec, sea en redes sociales, en Caracas, Valencia, Lechería, tres ciudades y pronto muchas más. ¿Por qué? Porque queremos seguir creciendo, porque es lo que necesitas. Tenemos servicio técnico y siempre garantía. Contacta a los que estamos para asesorarte, @Indatec, sea. Ya volvemos con una hora más de La Casa, por La Mega, donde sea. We'll be right back.
Hola, Vale. Miren, por acá está Carolina, Cristina, Alexander. Qué bello todo lo que le estaban escribiendo a Andrea. La verdad es que estaba justo en este momento diciéndole a Manuel y le estaba diciendo acá... Un pago móvil. No, termine ese pago móvil, mentira, compañero, mentira. No se preocupe. Estaba diciéndole aquí a la gente que está en el estudio con nosotros que qué loco todo lo que le está pasando en la vida a Andrea. Que qué fino al mismo tiempo, qué chévere que eso, que alguien como que se le estén abriendo sus caminos así en lo que quería. Y fíjate lo que ella dijo. Una de las cosas que ella dijo que a mí más me impresionó fue que ella nunca se imaginó en otra cosa. Ella no tenía plan B. O sea, lo que era eso. Es que está destinada. O sea, con lo bien chama. Que le estén, es como que esta mujer está destinada a eso. Sí, sí. O capaz no es destinada, sino es que ella de verdad lo quería así. Lo trabajó demasiado. No que lo quería de otra forma. Y bueno, qué chévere que se le estaba dando. Pero habíamos dejado, mira, Betty, buen día, mis amores. Esa niña es un prodigio, dice Betty. Un prodigio. Y, bueno, Isa, ajá, estás ajá. Acá porque. Ok, tenemos un top de postres venezolanos. Un okay. Ranking, discúlpenme. Y después tenemos un juego. Sí, después tenemos que hacer otro juego. Ok. Pero el ranking, tenemos 5 postres venezolanos y ustedes tienen no saben cuáles son. O sea, yo les voy a decir uno y no saben cuál sigue. Entonces, tienen que ordenar de 5 a 1 el mejor. O sea, el 1 es el mejor. Que uno le dicen eso, no dijiste dulces abrillantados, yo lo voy a poner de 5. Pero capaz después y que torta de pupú, en ese coño, ¿para qué no lo tenía que haber puesto la torta de pupú de 5? Sí, exacto. Okay. De hecho, ya sabemos que el primero es dulces abrillantados. Exacto, el primero es dulces abrillantados, aquí los tienen por si... 5, pero de lejos y pudiese ponerlo en el lugar 10.000, no me interesa. Ay, chico, pobrecitos. Gracias, pero yo también hubiese dicho lo mismo. No me interesa nada. Retuita todo lo que acaba de decir Manuel. ¿Sí? No me gustan tanto los dulces amigos. Ok, ahora vamos con bocadillo de plátano. 4. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! No, pero es que entre el bocadillo de plátano y el de guayaba, 4 el de plátano, 4 el de plátano, 4. Pero ustedes saben que, miren esto, a ver cómo lo planteo. Ustedes saben que hay corredores de nuestro país que de repente para darse un shot de energía usan estos bocadillos de plátano. Claro. Pero no es lo más adecuado. O sea, un tipo élite usa unos gel de proteína y con azúcares y tal. ¿Me explico? O sea, estoy seguro que no un tipo élite de Juegos Olímpicos de Suecia. Sacando esa hojita de plátano. Sacando Además que es peligroso, te puede quedar aquí pegado y él tiene que estar en movimiento sacándose con la lengua. Oh. Ay. Como un vaca vieja. ¿Recuerdan la vaca vieja? Pero sí, el bocadillo de plátano. Sí, sí, el bocadillo de plátano no me gusta tanto, la verdad. Cuatro. Ok. Dulce de pata o templón es este. 3. Qué peo que puse. Hubiese puesto el bocadillo de 3. No, pero ¿qué pasa? O sea, yo tuve este mismo problema ayer cuando Valeria y yo lo estábamos haciendo. Ok. No puede ser. ¿Por qué no les gusta? Porque no me gusta. Eso es divino. Eso no es bueno. Y quiero que sepas que la lista que hicieron es detestable. Bueno. Estoy odiando. No hay nada. ¿Dónde está un tiramisú? De hecho, ponme una torta de piña. No, pero es venezolano. Bueno, ¿dónde está una torta de piña? Una torta de piña. ¿Dónde está la torta de piña? Es un top 5. ¿Cuál es el que viene? Ay, Isabela. Arroz con leche. Uy. Es que el hueso es en 3. El hueso. El hueso es ese, hueso molido, dulce. De 3. Asco. Gomita chimba. Qué feo, Ale, qué feo. Ay, le hice gomita, eso no es gomita. Ay, demasiado rico. Mire, arroz con leche me atrevo a ponerlo de 1 porque no sé cuál venga. Yo me voy a arriesgar. Como ha ido en bajada, yo voy a ponerlo de 2. Ok. Pidiéndole a Dios que venga quesillo, que venga torta de piña, que tenga torta de guanábana. Yo voy a tratar de... Bueno, yo me voy a poner el arroz con leche de 1. Voy a... No sé. ¿A qué ganas? ¿A que lo logre? Sí, ok. Tequeños de guayaba con queso. ¡Ay, 2! ¡1! ¡2 fácil! No les gana el arroz con leche, un tequeño de guayaba con queso. Primero, uno. Primero, ¿por qué me metes, Isa? Nosotros aquí peleando con Isa. ¿Por qué me metes tequeño con guayaba y queso? Porque si tequeño es en sí... Es un alimento aquí. Salado. Acá está el tequeño. Pero tú no sabes la ricura del contraste dulce no me salado. Eso la locura de esta jeva que está haciendo dulce. Así. Aquí el tequeño y lo ve y dice, él está aquí con su guayaba y su queso viéndolo. O sea, tú tienes poderes y la vaina aparece. ¿Y qué es Harry Potter? ¿Tú? El tequeño. Yo sí te apruebo. Yo te digo, no vale. Claro. El tequeño de guayaba y queso no es un postre.
Eso no es un postre. No, tú no llegas. ¿La guayaba es dulce? No, vale, no vengas tú. Tú estás aquí comiéndote unas cachapas, vamos a ponernos así, unas cachapas y que, dame postre, dame unos tequeños de guayaba y queso. Divino. No, eso Divino. Es mentira. Tú no haces eso, claro. Will, nadie hace eso. Podemos volver a hacer esto por si algún día necesito sacar claro. una foto. Que sí, porque si no. me lanzo, si yo me lanzo algún día a la política. ¿Dónde está el quesillo? Yo me lanzo algún día a la política, que tener esta foto de que ayudo no a la gente, de que toco a la gente desfavorecida. Isa, eso no es un postre. Claro que sí. No lo es. ¿Dónde está el quesillo? ¿Dónde está el bocadillo de guayaba? Ajá, ¿y tequeño de chocolate? Tampoco es un postre, es un tequeño. Pero tiene chocolate. Entra, pero es un tequeño. Muéstralo en cámara. Llegó la patrona. Mire, mire cómo se puso. Samantha ya anotó cinco minutos. Ok. Hizo así, mire, hizo así. Vamos con. Ok, hay otra dinámica. Ok. Esta dinámica es la papa caliente musical. Okay. ¿Qué tenemos? Tenemos un osito. Vamos a ir pasándonos el osito todos. Valeria va a estar poniendo música. En el momento en el que se pare la canción que pone Valeria... ¿DJ qué? ¿Cómo te quieres llamar? Moisés Alberto, por favor. DJ Moisés Alberto. Ajá. No, vale, Moisés está ahí. ¿Qué pasó, Moisés? Moisés vino, cumplió grande, Moisés. Pronto va a estar haciendo cositas con nosotros. Pero ya va, Valeria. No, no, tú tienes que tener un nombre girly, ¿qué? Balacra. Balacra. Balacra, balacra. DJ Balacra. Mire, en el momento en el que Valeria pausa la canción, la persona que tiene el osito, o sea, la papa, tiene que cantar la parte que sigue la canción. Si no, sale. Si sales, eliges la próxima canción para el grupo que queda. ¿Ok? Okay? ¿Dónde vale. me dejaste la lechosa, el dulce de lechosa? En el siguiente, yeah. lo vamos a volver a hacer. Mira. Pero el dulce de lechosa sí es un 10. Aunque Dayana te está diciendo que aquí no me acompañaba con lo de que el tequeño no es un postre, porque quiere y necesita en este momento de su vida un tequeño de guayaba y queso. Ven, miren, ah, bueno. Vamos a jugar, pues. Vamos, pues. ¿Dónde está el osito? ¿Con quién jugamos? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? Todos los que están en el set. Oh, jugamos vénganse. El boom. Vénganse. Así es. Perfecto. ¿Cómo se escucha la música? Ok. Isa, ¿tu clave? 19-9-2. Ajá, Venezuela entera la sabe. Vénganse, que nos quedan 3 minutos. Si quieres poner una canción más, Will, ¿es posible? Sí, sí. Yo me tengo que poner de pie también, ¿no? Sí. El señor tiene que pararse. Sí, el señor tiene que pararse. No, vénganse, pónganse aquí. ¿Sí? Un poquito más acá. Esto. Ajá. No sé por qué estoy cantando. Estamos coloridos. Oye, vale. Están como penosos. Están como así. Yo no me he presentado. Chucho, ¿cómo estás, Chucho? ¿Cómo te va? Bienvenido. Ya Luis lo conocieron. ¿Por qué no estudia, Chucho? No, de que no me tocaba aquí hoy, por eso estoy que, oh, buenas, buenas. Mira, pero ya, buenas. Les digo algo. les digo algo. Esto es una publicidad de, si me salgo yo, Isa, ponte para acá. Esto es una publicidad de color verde. ¿A dónde? Isa, de acá. Por favor, vamos a hacer este ejercicio. O sea, hagan así como que están hablando así cagados de la risa y que yo me así como hombre y carilla. No, pero que ese como parado en foto, no foto. ¡Qué bola! ¡Oh! Estudios universitarios, no sé qué vaya. Instituto Universitario. ¡Aprende inglés! Exacto, también. Aprende inglés con clases online. Pausa. No, risa, Isabela. ¿Pero es que me diste pausa? Ahora, ahora en posición de modelos de Vogue. Divinas. No, Vogue, no. No sé. Me duele la espalda. Luis, tienes escoliosis. Luis, que lumbago. O sea, porque es que. La astrología sí. La astrología sí, modelaje no, Luis. ¿Qué? Modelo de Sara. Sara. Ya, déjame cargarte para que seas modelo de Sara, mi amor. Bueno, cárguenos al lado. Ok, acá, listo. Vamos. Okay. Voy a poner una primera canción propuesta por mí. Las demás las proponen ustedes. Ok. Estás no, muy seria, Valeria. Las tienes que proponer tú. DJ Balacra. DJ Balacra. Vengan para que conozcan a Balacra. El que pierde aquí, da la siguiente canción. Okay, para perfecto. Ponerla más difícil. Perfecto, dale, de una vez. Tengan una canción en su mente. Ok. Voy con la primera. Súbele. Pégalo aquí al... ¡Lenny! DJ Balacra. Ah, no, ¿para qué? Lo tiró al piso.
No, mi amor, no la agarraste, canta tu canción. No, pero Balacra se está lanzando una muy lacra. Dale, puedes cantar. Pero yo no tengo idea de esta canción, tampoco, pero bueno. Voy otra vez. Ok, Urán, que nos sepamos, Balacra. Ven, devórame otra vez. Devora, dale, va. Yo no me lancé, yo me lancé. Dale, dale, dale. Yo no lo lancé, tú hiciste que... Es Houdini. Eso, ah... Houdini. Sí, así se mi hija. Esto puede ser un poco Michael Jackson. Dale. Sí, bueno, Dua Lipa con su toque retro. Tengo Luis. ¿Qué es eso? Presente. Lánzalo, pues. Me está haciendo sufrir. Él sabe demasiado que voy a fallar. Y en mi corazón. ¡Vamos todos! De sol a sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Ya. Te mando flores. Yo me la sé. Voy para afuera. Yo no me la sé. Pero deja que empiece, deja que empiece. ¿De verdad qué? La eliminación es inminente. Soledad. El arquero. ¿Qué viste? ¿Y cubrió solamente? Se va para afuera. Bueno, se va. Bueno, se va. No, este amor. No. Que ven una tana. No genera esa vida. ¡Para afuera! ¡Véngale! ¡Sáquenla! ¡Echenla! Me encanta que eres demasiado. Que me encanta que hola. Me encanta. Ajá, qué canción. Ok, no, Valerio. Tu salida fue atómica. Uy, esta sí. No robes cámara. Yo me la sabía. Miénteme, condéname, encadéname. Era esa. Chucho está preparado para portada. Uy, lo veo en el futuro. Pronto el bailecito, el bailecito de portada. Te toca. Sí. Tú bella, tú bella. Por rata, por andar maricoteando, por andar maricoteando. Quedó en tu bella, quedó en tu bella. En tu bella, quedó en tu bella. No, no me la sé. Silencio, ¿no? Para allá. No. Bueno, mamá, ya soy top 3. Ya lo logré, mamá. Saludos. Luis calladito, como una milla aracuy, así yo llegué. Vamos a ver si los elimino los tres. No, pero suéltenlo. ¡No! ¡Ya! El ruido que creo que puede cantar es Luis. ¡Uy! ¡Véngase! ¡Sáquese, sáquese! ¡Mamá, llegué lejos! ¡Te amo! ¡Gracias, Venezuela! Oye, pero es que está poniendo balacra. Sí, eso es muy peludo. Sí, fue la garganta, ¿viste? Valeria está muy lacra. Es como una fina. Esa... Ay, esa yo me la sí, también. Suerte. Isabela está aquí. No la ganadora. Haciéndose la Will. No, no, pero no he hecho nada. O sea... Bueno. No, no, ya. Aquí va. Me siento mal porque no me lo vi. Ella lo estaba soñando ya. Con la luz de su pupila. Obvio, obvio, obvio. No. Ok. Hacemos, ok. Sí, vamos claro. Una claro, la eliminatoria. La eliminatoria. Voy con una bien peluda. Sí, porque me miras a mí. Daniel Sarcos a mi edad ya tenía que sí 200,000 programas en Sábado Sensacional. Exitoso. Y estoy aquí con una camisa de Hello Kitty. Voy, voy. Qué risa que lo dije. Disculpa, ¿quién es Daniel Sarcos, mamá? Pero ¿por qué? Coño, el coro capaz. De esta manera, uno no se da ni cuenta. La praradilla florece. No la Isabel. ¡No! ¡Lánzalo, lánzalo, lánzalo! Tío, te he fallado, tío Simón. Levanta la Champion. La, la Champions. Pero tiene que comenzar abajo. Ay, Dios mío, vamos al aire, vamos al aire, vamos al aire.
la casa con Manuel Silva y Natalia Moretti por la Mega. Claro que sí, mi gente. 8-7 minutos, por favor, producción, apersónese por acá para poder pasarle algo y que hagan una llamada, por favor, y verifiquen que todo está encaminado. Bueno, muchachos, estamos preparando la siguiente entrevista. Claro, porque la cuadramos, estamos a punto de tenerlo. ¿Qué pasó? Te diste un mamonazo, ¿no? Uy, que me acabo de dar un mamonazo, chico. Ay, Dios, Dios. ¿Qué duele más? ¿Ese golpe en la rodilla que te acabas de dar o pisar un Lego? Uy. Lo que pasa es que golpe de rodilla. Sí. Y golpecito de codo es especialmente insoportable. Golpecito de codo, ese golpecito de codo donde ves el diablo. Sí, total. No, ¿sabes qué duele? De niño, ay, no, uno manejaba, no sé, la bicicleta y, ¿sabes? Te ponías a inventar que sí, que voy a brincar esta rampa. Y cuando caías en el asiento y te dabas en el niej, que aquí la comunidad venezolana ¿cómo se llama esto? De médicos. Saben qué significa. Voltearon inmediatamente y qué maravilla, Manuel Silva. Utilizando la terminología que nosotros usamos, nos sentimos conectados contigo. Porque ellos hablan de niej con J. No te creo. Por supuesto. No te creo. El doctor, de repente, Schneider, algún apellido así. Sí, un importante. Sí. Oye, alguien me puede decir, hay mucha comunidad judía dedicada a la medicina, que son de los mejores. Yo tenía fui en algún momento al urólogo y era un señor, oye, vale, una maravilla, pero hey, pero es que además son de los mejores. Se está buscando como un apellido. Un judío. Sí, de esos de médicos de alto. Ben Arroch. De alto nivel, me explico, volteando, escuchándome, diciendo, excelente terminología, Manuel Silva. La claro palabra sí. Niej la uso siempre en mis informes y que estuve revisando la zona del niej. Estoy viendo, tipo, a mí me pasa que creo que cuando uno es pequeño es como de gelatina, es como de plastilina. Uh-huh. Me hablaste por si, de... Por si alguien no sabe dónde está el niej, es donde, ¿cómo se llama esto? Cuando uno, si uno es un muñeco, donde se cierra la costura. Ahí. Donde se cierra la costura. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Allá abajo donde se cierra uh-huh. la Barbie, ¿sabes? Ajá. Ahí siempre había una costura. Un peluche y se cierra. Miren, cuando uno es chiquito, uno es como de plastilina. Sí. A mí me pasó, ya que hablaste de bicicleta, una vez yo me estaba lanzando por aquella rampa por donde yo vivía. Uh-huh. Era una rampa buenísima si tenías uh-huh. bicicleta. Uh-huh. ¿Qué? Uh-huh. ¿Qué es eso, Natalia? Bueno, yo pienso en esto, digo que esto fue peligrosísimo. He pegado esos frenos en plena bajada agarrando velocidad y yo volé. Y me hizo volar. Y me hizo volar. La Natalia de la Albolada. Y volé de él. La Natalia de la OPS. Ah, no, jurisdicción de Surtidón. Y yo le dije, vamos a irnos, pero vamos a irnos cuando yo quiera. Mira, yo volé. Que voló la bicicleta, que volé yo. Yo caí por un lado, la bicicleta cayó por otro. Y esta mujer se ha levantado intacta. Esta mujer se levantó intacta, esta niña, intacta. Vino gente y que, disculpa, ¿pero qué te pasó? Y yo, no, nada. Ni lloré, chico, ni lloré, vale. Pero hoy en día yo pienso, y digo, eso es caída de fractura. Sí, hay momentos donde la gente resuelve caídas y soluciones adversas. Rarísimo. Como si fuese como si tuviese poderes. Yo siempre he contado la historia y me encanta contarla. En bachillerato jugábamos pelotica de goma, que está muy de moda y qué fino. Mandó un abrazo a Juan y a John. O a los John queremos. Y a Juan, que hicieron el torneo de pelotica de goma. Y el torneo de pelotica de goma lo jugábamos con una pelota de tenis, muchachos de bachillerato, cuarto, quinto año. Para jugar usábamos ¿qué? Uy. ¿Qué pasa? ¿Para dónde va el cuento? Sí, ¿para dónde va? No, escucha esto. Estaba la cancha múltiple y ahí jugábamos. Si alguien quería ir a la cantina, o daba un vueltón gigante o atravesaba la cancha. Una señora representante, calcula 60 años, no está atenta a nada y simplemente ve la cancha y no se entiende. Ve como unos chamos jugando. Corriendo, ya dijo. Jugando y tal, exacto. Y dijo, yo voy a pasar por aquí. Claro, se abren los caminos, se abren los mares, Moisés, como Moisés. Pues equivocada la señora, nosotros estábamos en un momento donde pensábamos que era un juego de grandes ligas, tanto que cuando sacábamos un out, los jugadores de béisbol profesional se pasan la pelota. Es como que sacas el out, out, lo cantan y ellos se pasan la pelota, pa, 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 pa. Primera, segunda, right field, sí, tal. Sí, se la pasan así como tocando balón y vuelve al pitcher. Hasta eso hacíamos, porque nos las dábamos de grandes ligas. Yo jugaba primera base, recibo la pelota después del out, después, y la voy a devolver al donde está el catcher, al home, para que el próximo bateador pues le dé con la mano pelada y batee. La lancé, pero miren, en ese momento yo lanzaba duro por debajo del brazo.
y la vieja venía por la mitad. ¡No! ¡No! La pelota salió de abajo hacia arriba, porque lancé por debajo del brazo, pero te los puedo jurar, durísimo lanzaba en ese momento, yo cuarto año. Iba directo a la cara, ¡no! O para que la sociedad médica entienda, jeta. Le iba a dar con la Spalding en la jeta a la doña, y la señora, como Jackie Chan, juro, pero juro, que puso la mano como de karate. ¡Uy! Y la paró. Nos quedamos secos. No te creo, Manuel. No te, todos gritaron. ¡Ah! No, silencio absoluto. Yo volteé y le digo, ¿ustedes vieron eso? Sí. La señora no dijo nada, siguió. Como si hubiese sido una experta de artes marciales. ¡Uy! Y siguió caminando. Pidió sus dos tequeños. ¿Era mamá Jackie Chan? No tengo idea. Pero mamá de la CIA. Le decíamos Mami Chan. Mami Chan. Desde ahí llegó Mami Chan, te lo juro. Increíble esto. Entonces hay momentos donde la gente... Por cierto, Jackie Chan cumplió 79 años. ¡Wow! Qué una... ¡Ay, qué fuerte! ¿79 o 76? De repente tengo ahí... Creo que es así. No te creo que Mami Chan... Mami Chan, se llama la señora. Un abrazo. Y esta señora... Ojalá oye, está que por nos ahí. Esté escuchando, ¿y por qué Mami sacaba Chan esta historia? Porque es que uno a veces resuelve unas cosas como tú. Tipo no superhéroe. Sabe. Una vuelta caes parado y quedas ahí que... Y, bueno, y esto nos ha pasado, a una gran cantidad de gente le ha pasado que uno dice que uno de una caída que pudo haber sido espantosa, te levantas parado como un gato. Bueno, me pasó también con la bicicleta, reboté en una reja y caí parado. Y la bicicleta quedó doblada. Destrozada. Destrozada de niño también, o sea, no, 12 años, una cosa así. De esas cosas que uno no se explica. Totalmente. Mira, cosas que te van a poner contento. ¿Por qué? Por tu fanatismo y todo lo que te gustan los Juegos Olímpicos. Ayer hablamos justo de eso, de los números, de que sí. Sentíamos que de repente no teníamos tanta participación como años anteriores. Quedan semanas. Estábamos también en 22. Podemos tener ahora un repunte y lograr unos 40 y pico, 50, men, participantes, exacto, en los Juegos Olímpicos. A mí me genera un poco de angustia porque quiero tener una delegación nutrida. Bueno, todos queremos eso. Hablábamos que estábamos en 22 finalistas. Y ahorita tenemos a 23 porque Katherine Paredes, aplausos por favor, clasificó a los Juegos Olímpicos tras ganar el campeonato panamericano de esgrima. La señorita Katherine Paredes tiene su puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aplausitos por favor, en un ratico ahí los ponemos. Aplausos Katherine. Eso quiere decir que, eso como veníamos hablando ayer, ya tenemos una representante más por parte del equipo de Venezuela, por la delegación de Venezuela, y bueno, nos tiene muy contentos. Totalmente. Nos tiene muy, muy contentos. Yo quiero, ella, disculpa si no te escuché, es sable, ¿no? No, que quería saber. Esgrima. Sí, claro, pero ¿cómo haría? ¿Florete o ya sable? Ya te digo cuál es, ya te es digo. Sable, estoy casi seguro que es sable. Es sable. Y que es grima, no es sable, no es grima. Claro, pero es que hay modalidades, está florete, es verdad, está es sable, verdad. Y creo que ella es sable y sí es sable. No, sí es sable. Está. Qué brutal. ¿Cuántos añitos tiene? Ese es muy joven, 23, 24 años. 25 años, ok. Buenísimo. Busco. Pues bueno, el mayor de los éxitos para Katherine, le deseamos lo mejor. Me estaba despistando un poco porque estamos haciendo contacto con nuestro posible entrevistado y no aparece. Dios mío, por eso no le hemos dicho quién es. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes quién es? Ay, ministro. Ustedes saben quién es. Te quedaste dormido, ministro. Yo creo que me van a lanzar la de me quedé dormido, pero es que yo tengo muchos años recibiendo el me quedé dormido. Entonces yo no me la, ya yo no aguanto los me quedé dormido. Oye, ya tú a las 8 y 16 ahí te pegaron unos rayitos del sol, sonó una guacharaca, perdón, por claro, ahí. Claro, pero si eres alguien que los te para pajaritos se despertaron. Media. Es verdad. Pero bueno. 8:16 minutos, ya Nati. Ya yo me iba a poner criticona. Es que quien se pare a las 11 de la mañana. Es que uno pierde todo el día, ¿vale? Párate un poquito más temprano, María Luisa. Sí. Te lo juro, María Luisa, la vida te va a cambiar. No hay que ser tampoco el grupo de las 5 de la mañana. No, ¿verdad? Yo también creo que eso es necesario. Pero bueno. Uno que tiene que trabajar y que tenemos que estar con ustedes, tú que de repente te levantas. Hey, hay gente que es del grupo de las 5 de la mañana naturalmente. Porque tú puedes ser del grupo de las 5 si, bueno, lo aprendiste así toda tu vida. Pero de repente te leíste el libro y te empezaste a levantar a las 5, bien si te inspiraste. Pero bueno, por otro lado, yo no lo logré. ¿Qué? Yo me leí ese libro creyendo que yo iba a ser exitosa. ¿Ah, sí? No lo logré. Pero yo sí creo que los que se despiertan más temprano tienen como una ganancia de día. Pasa muchísimo. Justamente que estábamos hablando de experiencia en el colegio. Cuando tú estabas en el colegio, los años te duraban mucho más. Claro. Tú decías, pero de repente llegas a diciembre y sentías que habías vivido un año muy completo.
Si te despiertas a las 12 del mediodía, 11 del mediodía, obviamente el año se te va a pasar rápido, Marisol. Totalmente. Es que pasa muchísimo. O sea, siento que el que se despierta más temprano también tiene como más chancecito de vivir un poquito más. Totalmente. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieres entre estos dos señores, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Una cita, pero una cita. Ni lo pensé. ¿Mucho más guapo que Brad Pitt? Leonardo DiCaprio. ¿Por qué? ¿Sientes que Brad Pitt no se baña? Lo que pasa es que siento que Brad Pitt, los Pitts, ¿sabes? Te cambia los carros. Es un buen nombre para una cauchera, Brad Pitts. Seguro existe. Mira, que si en Guatemala. Siento que Brad Pitt... O en Coro, aquí. No está mi tipo. ¿No es tu tipo? No, ¿te parece no así como tipo? Es como... Sí, está muy guapo, muy guapo, pero después de ahí, Troya. Enamorada. ¿Tuviste la escena donde claro, se le ven los glúteos? Vale, esos glúteos trabajados. Por cierto, yo que no tengo glúteos. Un gramo de celulitis. Cerré tu carro, que dejaste la puerta medio abierta con glúteos. Le lancé el caderazo, disculpa que no te conté, le hice tac. Es que ya a veces queda medio abierto. ¿Sabes que yo cuando hago eso pongo canción en mi cabeza, o sea, pongo una música en mi cabeza? ¿Qué pone? Puse, por ejemplo, ahí puse hacer eje, pa, eje, y seguí. Bueno, te lo cerré con caderazo, en serio. Ay, me lo cerraste con caderazo. Yo tengo una historia con Troya, ¿vale? Porque estaba yo saliendo del baño. Enamorada de mis primeros amores, epa. Escucha, saliendo del baño, en toalla, y me paré a secarme frente, al lado del televisor. Estaba mi esposa enfrente viendo el televisor. Yo esto lo he contado. Y cuando me doy cuenta, empieza a reírse, pero matada. Yo digo, ¿qué pasa, vale? O sea, pensé que estaba riendo de mí. Pero porque me veía a mí, veía para la pantalla y volteó a la pantalla y está justo la escena. De los glúteos. Te lo juro, de Brad Pitt. Y dije, qué locura el guión de vida que nos han mandado. Y la comedia cómo me persigue, porque justo en el momento donde ese tipo, que es un Adonis, está desnudo, yo estoy al lado del televisor secándome con una toalla desteñida. No. Una cosa tristísima. Triste, mi corazón. Tristísima. Una cosa horrorosa. Ahora... Siento que sí, con la pregunta me voy con DiCaprio, porque en la vida real siento que DiCaprio es un poquito más interesante. Ok, mira esta, Jeff Bezos. DiCaprio expone sus grises, Brad Pitt es muy perfecto. ¿Tú dices? Me da esa impresión. Tiene su rollo con Angelina Jolie. Bueno. Él tuvo sus sí, cosas. Sí, tuvo su rollo. Bueno, mira esta. Medio relación Jeff Bezos, ¿vas a salir con Jeff Bezos, Elon Musk o Mark Zuckerberg? ¿Con cuál de los tres sales? Pero en modo Jeff que Bezos. Hola, ¿cómo estás? En modo sí, que me gusta. Sí, tienes que salir en modo... Ahí como... Sí, en modo chanceo, sí, okay. Sí. ¿Con cuál de los un tres? Un cable pelado con cualquiera. Cable pelado. Mark okay. Zuckerberg, Jeff Mark Bezos o Elon Musk. Jeff Bezos. Creo que Mark Zuckerberg. ¿Sí? Yo creo que también ahorita está haciendo jiu-jitsu. Es que está haciendo jiu-jitsu. Y se ve gallote, el pobre. Se ve gallote. No me vayas a escuchar, vale, porque ahora me tumba el algoritmo de Instagram. Eres muy... No, ese bicho es muy picado. Estás escuchando, Mark. Yo quiero salir contigo. Yo no dije nada. No, pero ese se ve todo gallote. Así como que estoy entrenando y sé hacer unas llaves y sé dominarte en el suelo. Pero se le ve lo gallote. ¿Tú dices? Sí, se le ve lo gallote. De repente, cuando yo vi esas imágenes en el Congreso, o sea, decía que tenía medio cara de loco. Pero no te creas, Mark. Te escogería a ti. Yo saldría, si a mí me gustaran los tipos, yo saldría con Jeff Bezos. Porque Elon Musk... Mayor. O sea, estás loco, o sea... Elon Musk es como cuentero. Sí, vale. Pero cuentero habla tonto. Mucho. Ajá. Habla Mark mucho. Zuckerberg, lo siento gallote. En cambio, con Jeff Bezos es como un tipo de negocio, eso que huele perfume duro, ¿sabes? Y me siento y me doy cuenta y que tú sabes que cuando comenzamos en Amazon y me empieza con las historias y voy a estar así a como... A marearte. Pero con historias de verdad. Ok. Y nosotros dijimos, compramos ese galpón. No teníamos para pagarlo, Manuel. Y adivina qué, en ese mismo momento logramos el primer millón de dólares y pagamos el galpón. Y uno y que, wow, Jeff, eres guapísimo, eres increíble. Eres tú, mi Jeff. O sea, yo prefiero salir con Jeff Bezos. No sé por qué Jeff Bezos no sé si porque es muy señor. De repente, no sé, porque ya le conozco a la esposa y la respeto. ¿Debe ser? Buen amante. Mira, Jeff Bezos, Chucho por los dice besos. Que puede ser buen amante por los besos. ¿Tú? No, sí, pero cuando uno lo piensa de verdad, no piensen en billetes, mis amores. Siempre piensen en el amor. Sí. El amor. Yo me voy por el jiu-jitsu. A ver si me enseña. Okay, y la última pregunta que te quería hacer es que quería conocer un poco tus gustos amorosos. Gracias. Es entre los príncipes de Disney, aunque nadie necesita un príncipe. Ustedes son sus princesas y ustedes no necesitan príncipe. Pero bueno, pensando en eso, ¿cuál es tu príncipe favorito? O puede ser la bestia, o puede ser Jorobado de Notre Dame, puede ser cualquiera de los... Mira, me pasa que siento que... Hay mucha jeva que le gusta su Jorobado de Notre Dame. Hay mosca. Que le encanta cuidar perrito.
Mira, a mí me... Ay, no, que yo lo voy a sacar de ahí. Ay, mi vida, ay, eso no pasa. Ay, no, yo, eso él, no él va a cambiar conmigo, él va a cambiar. Mira, Dayana, eso no funciona. Te me pones las pilas, como dijo el horóscopo. Ya deja de estar tomando malas decisiones. Mira, yo creo que Tarzán, me parece interesante. ¡Caramba! ¡Ay! Esta no la vi venir, ¿eh? No la vi venir. No vi a la Natalia que quiere pero un hombre salvaje. Es el protagonista. Tú dices, Cenicienta, el príncipe, inexistente. En La Bella Durmiente, el príncipe, inexistente. Un tipo que resuelve, que entrena. Tú sabes que uno puede leer personalidades por esto. ¿De verdad? Pero claro, tú estás diciendo todo. ¿Por qué? ¿Tarzán resuelve? Un tipo, no. Tarzán es un tipo libre. Primero, libre. Que resuelve. Te deja ser libre. Es responsable. Ah, pero le encanta una mona. ¡Mira! No habíamos pillado eso. Mira. Ahí su red flag. Mira, hacemos una breve pausa. Ok, ya venimos. Esta es la casa con Manuel Silva, Natalia Moretti por La Mega. Donde sea. Amplificando tendencias. Donde sea. Hay que llenar la nevera de la casa. Por eso haremos publicidad. Sushi, sushi, and ceviche. Sushi, sushi, and ceviche. Sushi and ceviche en 3 tiendas, no, en 4 tiendas y pronto, perdón, en 5 tiendas y pronto una más. Claro, es que Maracay tiene 2. Estamos en Caracas, Valencia, Lechería, y como les decía, 2 tiendas en Maracay. Bueno, lo mejor de Sushi en Ceviches es un lugar que es espectacular. Pero no solamente vas a comer bien, sino que cuando llegues la experiencia es que es inolvidable. Te van a poner un menú con más de 100 platos. Increíble. ¿En qué? Bueno, en el lugar donde prefieras estar. Tenemos terrazas, hay un lugar que es más oscurito y como más romántico. Oh. Sushi en Ceviche es muy versátil. Te da para ir un día tú solo a comer tranquilo así después de la oficina o en almorzar. Y también te da para ir en modo... Se graduó Mirta. Y también te da promociones de las que siempre tienes que estar pendiente. ¿En dónde? En @sushiceviches. Y únete al buen rollo.
Y me encanta hablarles de las maravillas de BanPlus, porque uno necesita un banco que sea aliado, que esté ahí contigo, de la mano. De hecho, ese es el eslogan, hacemos país de la mano contigo. Y miren esto, crédito para vehículos. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Dónde estamos, Venezuela? ¿Qué pasó? Pues sí, tenemos unos concesionarios que son parte de nuestro team. Escucha esto. Y ahí vas a poder solicitar tu crédito automotriz BanPlus. Elige un vehículo nuevecito de las marcas reconocidas que tenemos para ti. Llévalo directamente desde nuestros concesionarios aliados con plazo de 36 meses y te vamos a dar hasta el 70% de financiamiento. ¿Dónde consultas esto? En BanPlus.com. ¿Conoces más detalles del crédito automotriz? BanPlus, hacemos país de la mano contigo. Y Pepsi nos acompaña en este programa. Qué bueno que tenemos con nosotros a la que es, porque Pepsi es el sabor que más nos gusta, es la combinación perfecta con este programa. Miren, es la que te acompaña no solo en este programa, en una tarde lluviosa, una tarde soleada, en playa, montaña, nieve, en cualquier momento va a estar bien una Pepsi, en eventos deportivos, en música, ahí estamos siempre con Pepsi. Llévate tu Pepsi y disfruta al máximo del mejor sabor al mejor precio. Pepsi. Shoebox, me huele algo tostado. Y en nuestra cabina no debería oler algo tostado. Shoebox. Yo aviso, pues, parece que hay una candela por aquí. En Caracas, Margarita, Barquisimeto, San Fernando, Apure, Maracay, Puerto Ordaz, Valencia, Guacara, Punto Fijo, Valle de la Pascua, Maturín, Cumaná, Lechería, San Cristóbal y Maracaibo. 15 ciudades y algunas hasta con 4 tiendas. Ahí está Shoebox, para que ustedes tengan los calzados que desea, de las marcas más importantes. Además tenemos bolsos, tenemos prendas de vestir, tenemos gorritas. Vayan, entren, @tiendashoebox, síganlos y después nos visitan. Shoebox, para adictos a los zapatos. La casa con Manuel y Natalia, por la Mega, donde sea. ...8:29 de la mañana... ...esto es La Casa por la Mega, donde sea... ...con Manuel Silva, @ManuelSilvaH... ...y conmigo, hoy muy Natalia Moretti... ...a ti no te gusta decirte tu propio @, ¿verdad? Sí, sí me gusta... ...y no hay rollo, tú puedes decir Natalia Moretti... Manuel Silva. Mucho gusto, ¿cómo estás? Yo soy Natalia... Hola, soy Natalia Moretti y hoy te voy a hablar... ...de lo más cool que puedes encontrar... ¿Cómo se llama este pana gordito calvo... ...que es básicamente yo en 2 años... espero que me quite unos kilos. ¿Qué dice? ¿Qué? Los buenos, ¿cómo es que dice el programa de él? No. Los buenos somos más. Él siempre dice, no sé si tú sabías. Los buenos somos más. Los buenos somos más. ¡Claro! Es ese. No sé si tú sabías que Natalia Moretti es una venezolana, locutora, bailarina y actriz, ganadora del reality show Bailando con qué los... Qué heavy que Bailando con las Estrellas sea mi mayor logro de la vida. Bailando con las Estrellas, animadora de Atómico. Es lo más fuerte. Actriz de NPS y actualmente su momento más exitoso por estar al lado del grande, del crack, del titán, del mastodonte Manuel Silva en La Casa. ¿Mastodonte? Sí. ¿Te ha dicho mastodonte? Sí, pero... Todo eso, corte, yo en mi casa llorando, sintiéndome un fracasado. Esa es la realidad, así somos los comediantes, además. Estamos aquí haciendo chistes y después en la casa llorando por cualquier tontería. Mira, pero qué fuerte. Tú sabes que a mí no me gusta que me digan que yo soy actriz, porque yo no soy actriz. Ah, yo sí. Cero, no, en lo absoluto, yo no soy actriz. ¿Quieres que te actúe algo? Tú sabes lo difícil y las actrices, de verdad, cómo se parten el lomo para poder seguir trabajando y de repente ejercitando su arte. Mira, si en el corte, Belfort está aquí, porque Belfort, no, ahorita no con Belfort, con el corte. Si tú estás aquí en el corte, cuando Belfort, me llamen para una novela en Venevisión, tal vez. Escucha. Vuelve. Si en el corte el señor Belfort está aquí, okay, porque él está de un estudio para otro activando las cámaras, la cuestión. Voy a hacer una actuación con Belfort aquí en el centro para que vean mis dotes artísticos y actorales. Solamente para que cualquiera que esté viendo esto entienda el nivel actoral que tenemos Belfort y yo, y estamos dispuestos a salir en la novela mayamera que sea. Pero tú eres mi manager, yo soy tu manager. ¿Cuál para ti? Ok, dame top 3 de novelas, de las mejores novelas que... Yo no veo novelas porque no quiero empañar mi actor. Ah, pues, top 3 de las mejores novelas que hayas visto en tu vida. Piénsalo rápido. Pantanal, Cara Sucia
Y el desprecio cuando era niño. Desprecio. Wow, impresionante. Mi top 3 va de la siguiente manera. Ya va, déjame poner una más. A ver. Sabe. Claro que sé, chico, que tengo demasiado bagaje novelístico venezolano. Los hermanos Valentín, el círculo de hermanos Valentín. La mujer de Judas. 2. Mi gorda bella. Ah, no, Betty la 3. Fea. Bueno, yo venezolana. La mujer de Judas, mi gorda bella, cosita rica. Ahí te lo dejo. Cosita rica, ven. Te dejo a donde voy, te llevo a donde voy. La dejé. El farolito de vos, Bey, les gusta. Me parece bella esa canción. Ok, top 3, vamos con esta. Top 3 de palos musicales venezolanos. Venezolanos. Ok, producción sufriendo y que... ¿Qué? De los 90, no se puede. No se puede poner música venezolana. Ay, ¿por qué sufriendo? ¿Tienen unos preparados? Okay. No, ¿y qué pasa? ¿No te gusta la música? ¿Qué pasa, Isa? No Dale. Nos gusta la música, ¿qué? Ajá, ¿cuál tenemos? Pues. Janica Juan tiene sus temazos, me vas a hacer el favor. Un temazos. No, ya había una época que estuvo de moda. ¿Qué? Los Bacanos. Y los Bacanos no es venezolano. Bacanos es maracucho. ¿Bacanos? Pero claro. Oye, vale, te acabo de hacer ahorita aquí un bacano explaining. Ojalá ¡Ay, sí! ¡Mira, vale! Menos mal tenía la razón. Escúchame algo. ¿Cómo quieres que yo pida disculpas al aire con esto? ¿Quieres que me des dos latigazos aquí frente a todo el mundo? Que dejes de decir. Ajá. Que dejes de decir. ¿Qué dejes de decir? ¿Qué? ¿Que hay algo que te molesta que yo diga? Sí. Ibas a decir que algo gané, y te frenaste. Que mi único éxito es ganar Bailando con las Estrellas. No, es que no es tu único éxito. Pero es un éxito. Para mí me gusta. Y que vuelvas a hacer la explicación de Los Buenos Somos Más diciendo Natalia, la reina del mundo. Ok. Natalia, no sé la reina si tú sabías okay. que Natalia Moretti, la reina del mundo. Exacto. Es así, ¿no? Sí. Esa es como la locución del pana. Ok, listo. Estamos listos para escuchar unos temas. ¿De qué va esto? Van a ponernos unos temas y tenemos que decidir nosotros y ustedes cuál es de estos el más temazo. El palo. Esto es muy personal. En YouTube, obviamente, pueden votar. Vamos a tener ahí una lista de los temas que vamos a poner. Y también tenemos el 0424-276-2532. Por favor, si tú tienes. Además, hoy estábamos como muy nostálgicos por esta gente que está llegando, que está en sus last 20s, 28, 29, 30, que los 30 están llegando a tu vida. Esta canción, esto es lo más nostálgico. Total. Esto es una belleza de canción. Súbele. De pronto también es buen sentimiento y se va pa' dentro, ahí se va pa' dentro. De repente sin querer me enamoramos. Esto es. De repente una escena. Yo ahorita no digo nada. La mano. Yo no digo quién es esto. ¿Esto vos veis? Esta es una escena de RCTV. ¿Ah? Esto pero es Los Bacanos. Pero yo de verdad, Bacanos que me. Bacanos me va nunca, a odiar. Además, tú nunca escuchaste Los Bacanos. Dios mío. No, o sea, sí, no. O sea, esto claro que lo he escuchado. Este bajar. Pero no este... lo tenía, o sea, porque yo pensé que eran colombianos. No ¿Qué sé. Ibas a decir que no podía decir? No vuelvas a llevarme la contraria con algo mío, Jacely. No así. Eso, la de Bailando con las Estrellas. ¿No te gusta? Fue lo primero que se me ocurrió, okay. Manuel. Mira, quiero que me consigan, por favor, compañero el teléfono de radio. Betty, por favor. Ok. Mira, a mí me parece que mi bagaje cultural de música venezolana es gracias de estas bandas. Novelas. Es gracias a las novelas. Esto típico sonó en una novela de RCTV. Ok, segundo temazo. Ok. Está este de Bacanos. Ahora, ¿por cuál es el otro temazo venezolano? No, tenemos los temazos normales, ¿no? Ah, pero es que tú no dijiste que querías puro temazo venezolano. Sí, yo puedo decir puro temazo venezolano. Ok. Tú también quieres, ¿tienes los tuyos? No. Es que pensé que nos iban a lanzar temazos. Y nosotros íbamos a escoger el palo. ¿Esa no es la dinámica? Ah, nosotros lanzamos... El palo. Bueno, Manuel Silva, en este momento... Mira, métela ahí, freno. Apágame la música. Hola, mi nombre es Manuel Silva. Y el día de hoy no entendí esta dinámica. Pensé que nuestro equipo de producción nos iba a poner una lista de temazos y nosotros íbamos a decir. Pero la verdad, no es así. Estoy completamente perdido y yo pensaba que siendo así, bueno, nada, tocaba solamente decir con ustedes. Natalia está haciendo lenguaje de señas para acompañarme en este momento. La verdad es que nosotros escogemos los temazos de lo que nos dé la gana.
él decidió de equivocarse. No entiendo por qué. Si Isabela le había explicado también. La verdad, simplemente creo que estaba desconcentrado. Sí, estoy desconcentrado, muy desconcentrado. Pero acaba de llegar un momento muy lindo. Mientras intenté hacer un confesionario, pero sí, no sé si nos salió mientras bien. Mientras tu tema, yo creo que ya tenemos el... No sé si tenemos... Ok, tenemos, yo voy a poner un tema entonces. Ok, ya. Ahorita sí, ya. Olvidémonos de la música venezolana, tal. En general, temazos. ¿Cuáles son los... temazo? Pero es que esto es muy amplio. Por eso yo pensé que era un poco la dinámica que nos hacían la propuesta y nosotros lo clasificamos. ¿Sabes cuántos temazos hay en el mundo? Bueno, podemos... Miles de millones. O sea, demasiados. Que no tengo ni idea. Yo siempre digo que no puede haber una boda mala. Ok, voy a poner uno venezolano. Yo quiero poner Vinilo versus un bolígrafo sin tinta. Para mí eso es un temazo del rock nacional. A mí no me ponga esa cara. ¿Qué cara te puse yo, chico? Yo respeto tus decisiones. Oye, temazo. Mira, temazo. Una época del rock nacional muy buena. Mira, si nos vamos con rock nacional, para mí un temazo es La Cima de Charlie Papa. Charlie Papa, qué bueno. ¿Cómo no lo dijiste? ¿Verdad que uno a veces dice que por qué yo no lo dije? Este para mí es uno de los mejores temas que tenemos. ¿Y cómo? En el rock nacional. ¿Cómo lo consiguieron tan rápido? ¿Ah? ¿Viste ese después de segundos? Sí, talento. No. Retraída, imaginas cómo sería. Temazo, pero temazo de temazo, lejos. Temazo, un abrazo temazo a los Charlie Papa. De mis canciones favoritas de la vida. Has perdido el valor, pero cada día va inclinando el camino hacia la cima. Nunca oscurece para quien sueña todo. Un abrazo al rock merideño, un abrazo a todos los que están por allá en Mérida y nos escuchan. Alucinante. Bueno, tenemos otra opción. ¿Tú cuál otra tienes? ¿Cuál otra tienes por ahí? Oye, yo te voy a... quiero poner un tema de Dermistatú. Ok. Me va a poner intenso, pero bueno, ya que estamos en modo rock nacional. Estamos modo rock nacional, o sea, temazo rock nacional. Yo voy a buscar el próximo que quiero elegir, creo que es de Americania. Terrenal, de Dermistatú, pendiente igual con la letra, creo que no dice nada... Nada raro. Nada raro, pero igualito pues. Súbele, súbele. Vida pasa tan deprisa. Cae el hielo y te cubre de melancolía. Oye, arranca mal el Terrenal. Ya tengo la mía, ya tengo la próxima. Hay una palabra, otro. Ok. Ay, que no saben el frenazo energético que acabas de tener. Claro. ¿Te gusta mucho esta canción? Claro, es un tema para mí, icono del rock nacional, pero literal. Tiene que estar obligado en el top 3. Terrenal, de Dermistatú. Pero claro. Obligado. Pero claro. Además, tiene un intro musical brutal. Bueno, podemos ponerlo. Vamos a intentar. Un poquito después, claro. Ya, listo, ahí está. Esto es Terrenal de Dermistatú. Una de las opciones de Manuel. ¿Qué es lo que más te gusta de esta canción? Hay un interludio donde se pone como un poquito funky. Callayo en la guitarra. Guitarrista de Sentimiento Muerto. Parte de los íconos de los músicos de rock nacional que han impactado a otras bandas, están todos dentro de este proyecto. Dentro de Terrenal, dentro de Dermistatú. Hay una parte aquí, una parte como funky, más adelante, vamos a ver si llegamos a ella, que me parece increíble. Después de venir de esto con un poco punk, okay. Sí, que es como rock punk, después entrar a esa parte, sí, se por ahí, meten por ahí. En un funky que además es pam, 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 pam. Vamos a ver si viene por ahí. Oye, le
metieron a la Metallica duro, ya va. Luego, quiero pedirles mi última opción, que es... Ahí está. ¡Qué bueno es! Callayo en la guitarra, güey. ¡Qué buena! Yo hago un bajo. Bueno, mi última opción es de Americania, porque soy muy fan. Recuerdo mis momentos universitarios. Emilia de Americania me parece una joya. Bueno, siento que pude haber pedido otras, pude haber pedido más. Me encanta Emilia, creo que Estoy Afuera Sal es muy buena. Pero Emilia es la que me provoca escuchar y meter vale. en este top. ¡Qué belleza! Me acaban de recordar O Dandy Man, Lluvia de la Misma Gente. Eso para los sonantoñeros es muy especial. Un abrazo a toda la familia Lizardo. Sueño tarde, que lo hago por ti. Voy detrás de ti. Para ti esto para mí es un temazo. Y a Natalia maquillándose preparada para algo, te vi. ¿Sí me viste? Te vi. Yo me vi más en la Cota 1000, todo manejandito. Eso que decía en la Cota 900 y que americano no suena en la Cota 900. No quería. Bueno, nunca sabe. Mira, hay algo muy bonito que está pasando acá y al mismo tiempo, bueno, que lo pone a uno un poquito no triste. Ahí. Sí, porque Betty, la señora Betty Karina Colmenares, nos cuenta una historia y dice, vamos a un poquito sí, el tema. Dice así, necesito un favor, Manuel Silva. Me encanta cuando me dicen Manuel Silva completo. Claro, ¿serio? Me dicen, para que mandes un mensaje de voz como Mickey. Tengo una primita de 5 años de edad que adora a Mickey y está hospitalizada. Y no ha querido comer. Bueno, claro, pero por favor, Betty. Entonces, el equipo de producción yo le pedí que consiguiera para mandarle por el WhatsApp de la Mega. Ay, el no teléfono te creo, de Manuel. Betty. Y voy a mandar un mensajito como Mickey. Déjame ver cómo sale. Tienes cómo que se comer, llama la, pero ¿cómo se llama la niña, Betty? Pues no le puedes decir la primita de Betty. No. La niña y que... O si no le puedes decir, hola, amiga. No, nada como que... Ella escuche su nombre. Betty, dime ya el nombre de la niña, por favor, Betty. Escríbelo de una vez. Nos quedan 2 minutos al aire. Yo pensé que lo teníamos. Ay, Dios mío. Dios mío, Betty, por favor. A ver, voy a practicar el Mickey mientras tanto. Ok, practícalo. Hola, amigos. Les habla Mickey Mouse. Sí, Miska, Muska, Mickey Mouse. Hola, Natalia. Hola. No me hables así. ¿Quieres salir conmigo? ¿Por qué no quieres que te hable así? ¿Quieres salir conmigo? No. Te voy a llevar a la casa de Mickey Mouse para que conozcas a Toodles. ¡Oh, Churu! ¡Oh, Churu! Vamos a conseguir. ¡Oh, Churu! Ya voy, dice. Pero como no sabes el nombre, Betty. Isabela. Oye, vale. ¿Estás segura? Betty, pero ¿cómo? No entiendo el ya voy. O sea, ¿cómo es la prima y no sabe? Isabela, ok, voy a mandarle. Ok, silencio, voy, espero que quede bien. Los ángeles, los santos, todo el mundo, para que la cosa vaya encaminada y la niña coma. Bueno, esto es lo más lindo, esto es lo más lindo del mundo. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Isabela? ¿Te habla tu amigo? Seguro ya me conoces. Sí, soy yo, Mickey Mouse. Y me han dicho que te ha tocado estar en el médico un tiempo. Bueno... Toca recuperarse y ser muy fuerte para que pronto estés muy bien jugando. Y además para que me conozcas. Sí, quiero que vengas a mi casa en Disney. Pero por ahora toca ser fuerte y comer mucho. Yo acabo de comerme una mouse arepita. Tú también deberías comerte una. Te manda un beso y un abrazo tu amigo Mickey Mouse. ¡Ay, Manuel! ¿Qué pasó? Ya pues, no me hagas llorar a mí ahora de aquí. Mira que soy papá. Yo también, porque soy papá. Ay, chico. Vamos con un poco más de rock nacional. Me encanta que. No, esto me encanta se llama terminar, Kraken. Me encanta de Maracay. Terminar con esto. Cada vez que uno pueda hacer algo así, tiene que aprovechar la oportunidad. Qué bonito. Bueno, Isabela, te queremos desde acá, desde la casa. Te queremos mucho y
Ojalá que, bueno, que pronto salga todo bien. Pueden poner Cannibal Corpse, por favor. O Dimmu Borgir, una broma así. No sé ni cómo dije la banda. Qué belleza, no, pongan, vale. Cannibal Corpse, estás loco. Eso no es death metal, es peor. Miren, tenemos que hacer publi. Qué lindo terminar el programa así. Gracias a todos los que están acá en nuestro grupito de WhatsApp. Betty, que todo salga bien, que le llegue este mensajito. Avísanos la reacción. Avísanos si todo va muchísimo mejor. Bueno, saludos a Desiree, Alexander, Carolina, Génesis, Carla. Sé que lo estoy diciendo en vivo y que nos estamos escuchando en la radio, pero por acá mantenemos, en serio, una conversa tan rica y una cercanía con todos los que están metidos también en YouTube, en nuestro chat de YouTube, que, bueno, gracias por estar acá, en contacto con nosotros. Y a ti que nos escuchas también, gracias por estar, regalarnos estas tres horitas contigo. Chao, los queremos, hasta mañana. Si te quieres quedar en la casa, tienes que ayudarnos con esta publicidad. Date un break. Date un break, Kit Kat. Date un break. Date un break, Kit Kat. Ok, muchachos, hay que hacer el break. Hay que calmarse, hay que pararla. Morder nuestro wafer delicioso con chocolate. Ese único de Kit Kat que te cambia el día. Si quieres hacer tu día aún mejor, tómate un break. Sal de la monotonía y prueba el delicioso sabor de Kit Kat de Nestlé. No la vamos a pasar bien si tenemos a Dora Mazzone, María Antonieta Duque, Sonia Villamizar, Adriana Romero y la gran Tania Sarabia juntas en una serie única creada por Simple TV. Esta serie se llama Las Doñas del Cafetal. No te la pierdas, porque que todas estas mujeres estén reunidas en un proyecto, en una producción, dice que la vas a pasar muy bien. La puedes ver por Simple Plus, que es la nueva aplicación de streaming de Simple TV. A KFC. ¿Ganas de nuggets? Ja, vente, porque tenemos los de KFC 100% pechuga de pollo, hechos a mano con la receta original del coronel, 11 especias. Una locura. Arroba KFC BZLA para que los veas y para que los pruebes. Vea nuestras 25 tiendas. Hashtag KFC Nuggets. No nuggets. Esos son otros, los que le mezclan cualquier cosa. Estos son 100% pollo de KFC, siempre original. Esto es publicidad. Esta casa se mantiene gracias a Movistar, conectamos tu vida. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Simple TV, así de simple. Pepsi, llévatela que es al mejor precio. Farma Todo, qué bien estar contigo. KFC, siempre original. Gen Ben, también tiene ese gen, el gen venezolano. Medicamentos Gen Ben, de Grupo Leti. Shoebox, para adictos a los zapatos. Arroba tiendas Shoebox. Box. Sushi and Ceviches, únete al buen rollo. Indatec, recuperación y venta de equipos de computación, arroba Indatec CA. Nos divertimos, gozamos y dimos un break en este programa gracias a KitKat.